Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital. Muy buenas gamers, encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque una vez más hemos vuelto, así que todos a jugar. Programa 88. Dilo tú, Íñigo, dilo tú. Programa 88. ¿Qué se acerca? Dilo tú. Quedan dos para el final de temporada. ¡Ole! ¡Aplauso! Buenas tardes, Becario. Buenas tardes. Buenas tardes. Puedo hablar, perfecto. Sí, pues ¿sabías que quedan dos programas para el final de temporada? No me había dado cuenta. Gracias por recordármelo, Becario. Muchísimas gracias. Tengo marcado el calendario. Tengo que marcado en 7 calendarios a la vez. No va a ser. ¿Tienes 7 calendarios? Y yo necesito que repliques la cara que tenías cuando Gaisca ha empezado con el quedan dos para el final de temporada. ¿Qué cara tenía, tío? Estabas no en sé, plan... Ni se acuerda. No, así estabas tú, Íñigo. Sí, estaba. Ya sé que tú estás saturado, ya sé que para ti es domingo. Estoy saturado. Saturado, digo mentalmente, no de audio. No, también, pero es que has venido, me has tocado cosas. Si no he tocado nada, si no me has dejado tocar nada. Has tocado. Ya me lo han tocado. He tocado, ya sé. Es como venía el conserje a arreglar algo y decía, ya me lo han tocado. A ver, pero escúchame, Íñigo, tú que has estudiado sonido, además en el mismo centro que yo. ¿Qué pasa cuando tú vas, configuras una mesa de mezclas y luego vas y fallan cosas? Pues hay que echarle la bronca a alguien, ¿no? Sí, siempre hay alguien. ¿A la mesa de mezclas? No. Alguien y lo ha tocado. Pero una mesa de mezclas no es una persona. Y la culpa siempre es una persona. Y no es mía. No es mía. Nunca, jamás. Porque yo he puesto la mesa. Ahí está. Claro, lógicamente. Y se le pone toda razón, pobre hombre, tío. Esa persona. Claro. Esto es troncal, es una sonata troncal en el sonido. Es la asignatura troncal que se llama echar balones fuera, se llama así. Efectivamente. Echar balones fuera, que es EBF. Echar balones fuera. En euskera. Baloya Cámbora Botachi. Correcto. BKB. Con Yachu. Correcto. Un abrazo, Yachu. No puedo. En fin, es que la vida. Habrá que hacer la intro, ¿no? Esas cosas. Yo quería mencionar un par de cositas, ¿vale? Vamos a ponerse un poco serios. Solo un poco. ¿Que estamos a punto del final de temporada? Sí, eso ya lo has dicho, y eso ya no es relevante. Eso hasta el final. Bueno, oye, si te hace puta ilusión. No, con todos ustedes, Íñigo Sendino. ¿Sí, tú crees? Sí. No. Ah, pues. Pues no. Desconoce Íñigo su puta sintonía, es de mofa. Bueno, si es la tuya. Íñigo Sendino, 5 temporadas de Gaming Room, 3 temporadas con la misma sintonía. Also Íñigo Sendino, literalmente controlando la puta sintonía porque es el señor del audio. Also Íñigo Sendino. Ah, esto va para abajo. Va para Cuenca, va Íñigo. ¿Qué está pasando? Se está muriendo. Lo que está pasando es que Íñigo Sendino se está muriendo. Yo os invito aquí y ahora a que pongáis el vídeo porque Íñigo Sendino se está muriendo y no puede con su puta vida. No puedo, ni una sola noticia todavía. Claro que no, ni vamos a tener hasta dentro de 5 minutos. Hombre, ¿tú qué esperas? No puedo cambiar de escena para disimular porque me estoy muriendo. Joder, ahí está. Bueno, yo quería mencionar un par de cosas. No me dejáis mencionar cosas. Venga, ahora ya me muero mientras tú hablas. Ahí está, brutal. Yo quería comentar un par de cosas y poniéndose un poco serios. Y es, bueno, punto número uno. En todas las intros me gusta saludaros a vosotros, oyentes, viewers, gente que nos acompaña, que nos apoya, que se suscribe. Y los que no, suscribidos. Para vosotros, jugadores. Correcto. Conclusión, gracias por estar con nosotros. Punto número dos, quería contar yo un par de anécdotas. Y es, sabéis, supongo el, que... El otro día iba yo por la calle. Tal cual, no, sabéis, supongo que la Xbox Game Showcase, cualquiera al que le interese un mínimo la industria, la Xbox Game Showcase va a ser el 9 de junio, que es el domingo de la semana que viene. Entonces, Elecciones europeas. Entonces, y mi aniversario con el hombre misterioso. Muy bien, ¿cuántos años hacéis? Ni de coña hacéis 3 años. 4. Ni de hostias. Correcto. Me siento viejo. Correcto. Cuando tú estabas encerrado en tu casa intentando hacer clase de matemáticas por videollamada, yo estaba viviendo mi amor furtivamente. Él se le ocurrió. Claro. Íñigo Sendino, que se queja de que hablo mucho de la mujer misteriosa. Íñigo Sendino y don Miguel de Carmona, que está ahí fuera y que también está en el chat, que lo puede confirmar. Don Miguel de Carmona y yo sufrimos mucho a este hombre con que es que mi novio. Correcto. O sea, y es totalmente verídico. Correcto. Así que ahora te jodes. Pero si yo no me quejo. A ver, yo he dicho algo. Sí. Yo no he dicho. De hecho, nada. Literalmente sí. Yo no he dicho absolutamente nada. Bueno, cualquier caso. Íñigo Mikel Dafe. Efectivamente. ¿Qué vamos? La anécdota. Que por si no lo sabéis, la Xbox Showcase es el próximo 9 de junio. ¿Qué vamos a cubrir con los chicos de Sector Gaming?
Porque Don Íñigo de Sendino no está presente aquí el día 9. Entonces no podemos tener técnico de sonido, vídeo, audio y cosas. Así que lo cubriremos con los chicos de Sector Gaming. La movida... Esta radio se va a la mierda sin mí. La movida es que... Pues, cosas de que no me enseñe los gajes del oficio. En cuanto se sienta alguien más para aprender tu puesto, fuera. No, fuera literal, aquí. Que no, le no toques nada. Bueno, a ver, depende. Le tocaré su mesa de mezcla. Quiero decir, si te pones tú, que tienes una cualificación todavía, pero es que este mangurrián tendrá que aprender en algún momento. Pero lo principal es que si él se pone aquí, yo me pongo ahí, por lo tanto yo presento y no me deja. Bueno, ya lo haremos, no te preocupes. En cualquier caso, bien, que estuve hablando con Xavi para coordinar precisamente ese streaming del Xbox Showcase y demás. Estamos todavía coordinándolo. La movida es que me dijo, oye, te añado al grupo de comunidad, tienen un grupo de comunidad en Telegram. Te añado al grupo de comunidad para que charles con, pues eso, parte de nuestros oyentes, no sé qué, para que organicemos cosas y toda la hostia. Uh-huh. Me añado al grupo de Telegram. Total, que me presentaron, no, pues este es Gaiska, de Gaming Room, que es un podcast amigo, que colaboramos mucho y no sé qué. Me saluda a Carlas también, que es de Sector Gaming. También un saludo desde aquí a los chicos de Sector Gaming, a Xavi, a Carlas y a Sandro, si nos están escuchando. Y justo de esto que recibo un pingueo en ese grupo. Y el pingueo es de un tal Ander Ambul Muñoz. Que el chico me dice, que literalmente le vi la foto y salía él con la Copa del Rey, lo cual ya te da a indicar cosas. Igual en la parte de su segundo apellido o bueno, la foto que tiene en el lo que sea. No era relevante, pero bueno. Cosas. Y si ese muchacho nos pide rectificación, tendremos que daré yo la cara. Ander, lo siento. La movida. Que mandó un mensaje, pues eso, diciendo, joder, qué ilusión que estés aquí, porque os escucho en Gaming Room, en diferido, siempre y tal. De hecho, no sé si estará por el chat, porque dijo que iba a intentar estar por el chat. Pero me dijo eso, que joder, qué ilusión, que qué buena labor hacéis y que su puta madre. Y es muy bonito, porque nosotros que somos muy pequeños y que nos conoce literalmente mi madre, pues que, o sea, el hecho de ir a un sitio y que digan, hostia, yo te conozco, joder, es bonito. Es muy bonito, es muy bonito. Aquí y esa es la anécdota básicamente que me pasó el otro día. Y luego la segunda anécdota que quería yo contar es que estuve probando el Rogue Prince of Persia porque, spoiler, nos lo dio Ubisoft. ¡Oh! ¿De cuál? ¿Entonces nos conoce Ubisoft? Supongo. No lo sé. Está bien, es gracioso porque en los últimos dos programas íbamos hablando de que el Rogue Prince of Persia, porque el Early Access, porque es un puto Early Access, todo eso. Pues literalmente entré al Keymail el otro día y me ponía que estábamos preaprobados para probarlo. Es decir, si me pides una clave te la doy al instante. Oh. Así que he jugado al Rogue Prince of Persia y de hecho lo recomendaré en Enredando. Bien, es de coña, bien. Es de coña. Una maravilla de puto perfecto. Juego. Una maravilla de puto juego. Bueno. ¿Qué dudas tienes sobre el juego? Te puedo contar lo que tú quieras. No. Es locura. No. Yo de momento ya llegaré a probarlo, si eso, ¿sí? Pero de momento no tengo ninguna. Con calma. O sea, me has pillado muy desprevenido. Yo, joder, no tenías toda la lista. Pues yo tampoco lo pensaba que lo tendríamos, pero lo tenemos. Perfecto, perfecto. Y luego estuvimos comentando en el programa anterior lo que venía por delante y tal. El State of Play, que ya ha sido, vamos a mencionarlo, pero un poco XD. El Nintendo Direct, que todavía no tiene fecha porque es Nintendo y lo va a anunciar 24 horas antes, porque es Nintendo. Y luego lo que comentábamos, el Summer Game Fest, que es el día 7 de junio, a ver si me agencio a lo mejor a Javier, a Darren Moguri para cubrirlo. Y el Game Showcase de Xbox, que lo cubriremos en principio con Sector Gaming. Y está el E3 también ahí, pero el E3 posiblemente me lo veré yo. El E3, for context, es el E3 de una hora sobre juegos españoles. Porque sí. Bastante. Así que nos quedamos con eso. Y dicho esto, vamos a meter a la cuarta pata de este podcast que se llama Borja Arbosa. Hoy en Gaming Room comentaremos las últimas noticias, incluyendo el anuncio del Call of Duty Black Ops 6. Si volvemos a programa uno de Gaming Room, la intención de Microsoft. La intención de Microsoft de comprar Valve y la compra confirmada de Television por parte de Atari. Por otro lado, mencionaremos lo presentado en el State of Play de Sony, junto con la presentación... Por otro lado, mencionaremos lo presentado en el State of Play de Sony, junto a la presentación de Silent Hill, la serie de Minecraft de Netflix y las specs de la Rock Alley X. Specs. Y por último, tendremos a Sergio de la Hora Retrona, que nos va a traer algo que lo único que nos ha dicho es que es algo de hardware. Así que lo tendréis que ver después de las noticias. Comenzamos. Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euskadigital.eus y mediante Twitter escribiendo al usuario gamingroom/ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
Y vamos a empezar efectivamente hablando del Call of Duty Black Ops 6. Para los que digan, Gaiska, y el 5 se llamaba Cold War. No lo tengáis en cuenta. Me encanta Activision haciendo cosas. Es de coña. No, Call of Duty Black Ops, juegazo. Black Ops 2. Arguably el mejor Call of Duty ha habido y por haber de la historia. Digo, Black Ops 3, juegazo. Black Ops 4, boom. Puñalada al pecho. Sí, yo no he oído nada más que cosas malas. Yo tengo el Black Ops 4. Sí, se supone que yo también. No lo he tocado. De hecho, contexto, el Black Ops 3 me lo compraron mis padres por, creo que era aquel entonces, 50-60 pavos, porque había salido hace un par de añitos. Y el Black Ops 4 me lo compré yo un año más tarde de salida por 8. Ese es el nivel de... Eso es lo que te indica como de malo es el juego. Pues a mí me lo dieron gratis con el PlayStation Plus. Imagínate, o sea, ese es el nivel. Yo no he pagado nada, lo vi gratis y dije, bueno, pues habrá que tener un Call of Duty más. Y ahí lo tengo, cogiendo polvo. Cogiendo mucho polvo. Uh-huh. Si hay algo que hace bien ese juego es coger polvo. Sí, ¿no? Que te cagas. Espectacularmente. ¿Por qué será? No, pues el Call of Duty Black Ops 6, que efectivamente ttuvimos el 4, que fue la patada en el pecho absoluta, y luego estuvo el Cold War, porque no le quisieron llamar 5, porque si no, no lo habría comprado en el Cristo, y ahora sale el 6, porque parece ser que han remontado. No tengo ni idea. Entonces, han sacado un pequeño tráiler de rollo, es como una cinemática extraña, porque creo que es de la campaña, pero no estoy seguro. Es una cosa muy extraña. Y mientras tanto, mientras os estáis viendo en pantalla, os voy a ir contando que la saga de shooters de Call of Duty, por si vivís debajo una piedra, introduce su sexta entrega de Black Ops. Quiero decir, si vivís debajo una piedra, por si no sabéis que Call of Duty es un shooter, destacando por ser la primera lanzada por Xbox Game Studios, que creo que es el motivo por el que han retomado la saga Black Ops y el motivo por el que espero que no sea tantísimo batacazo. Espero. Y la gracia precisamente de este Call of Duty es que va a estar disponible en Game Pass desde lanzamiento. O sea, es el primero de la industria que hace esto. Bueno, el primero de la saga de Call of Duty. Este nuevo juego, aunque inicialmente se rumoreaba que llevaría el subtítulo Gulf War, pues después de Cold War, ahora Gulf War, que es la batalla del Golfo, claro. Por si no sois angloparlantes, presenta personajes, agárrense a sus sillas, históricos como Saddam Hussein, Margaret Thatcher y Bill Clinton. Tela. O sea, perfectamente neutros, todo el mundo. Efectivamente, sin problema, van a regalarse florecitas los unos a los otros. Efectivamente. Situando la narrativa en la Guerra del Golfo, como hemos comentado. Se espera que el juego se lance en octubre de 2024, según informes de fuentes confiables. No estamos seguros, pero suelen ser las fechas habituales. Octubre puede que noviembre, como muy tarde. Y en principio se lanzaría para Play 4, Play 5, Xbox One y series, bueno, series como concepto, y ordenador también. Hemos hecho Game Pass. Es posible que también esté disponible en la futura Switch 2 prevista para 2025. O sea, a fin de cuentas, la Switch 2 va a tener potencia suficiente para correr algo así. Bueno. Y si se lanza en Play 4, sí, la Switch 2 va a tener potencia suficiente para correr algo así. O sea, quiero decir, la Switch 1 sí que es cierto que está débil de cojones ahora mismo, pero la Switch 2 va a tener tecnología suficiente como para. Entonces, si se lanza en Previous Gen, pues se debería lanzar también en Switch 2. El juego estará disponible desde el lanzamiento para suscriptores de Game Pass, como hemos comentado, tanto en el Game Pass de consolas de Xbox como el de PC. Y está siendo desarrollado, y esto es lo que más feliz me hace, por Treyarch y Raven Software. Raven Software no es uno que yo conozca, pero Treyarch son los que hacen los Call of Duty buenos, los que hacen los que hicieron el Black Ops 2 y el Black Ops 3. Básicamente. Que luego creo que el resto de Black Ops también los han hecho ellos, pero como que tenían imposiciones desde arriba. Treyarch realmente hace muy buenos juegos, solo que tienen que dar el margen. Y se rumorea que la campaña en este caso tendrá un formato similar a un mundo abierto. ¿Por qué? Porque todo tiene que ser mundos abiertos ahora. Ahora sí. Centrado en la Guerra del Golfo, por tercera vez, con tecnología militar de la época, obviamente, se sitúa en esa época histórica. Treyarch se va a encargar del multiplayer y del zombies, cosa que está muy guay. Cuando luego dicen, el Black Ops 3, el multiplayer está muy guay, el zombies es la hostia, la campaña es una mierda, es porque la campaña no la hace Treyarch. Treyarch se encargará del multiplayer y del zombies, utilizando una versión avanzada del motor IW, que ahí es cuando yo he tenido que buscarlo también. El motor IW es un motor desarrollado por Infinity Ward, IW, Infinity Ward, no es jodido, para Call of Duty como concepto, que está basado, y esto es lo que más ilusión me ha hecho, en ID Tech 3, que es el motor del Quake. Ah, entonces, el Quake sí que lo conozco. Claro, fíjate, lleva. Aquí ya me has pillado otra vez. Lleva ciertas. Cositas. Lleva cierto rodaje previo. Phil Spencer ha afirmado que no va a haber exclusividades para ninguna plataforma. Y de esta manera es como confirmamos un poco que va a salir para todas las plataformas existentes. Lo que no sabemos es si saldrá para Previous Gen. Esa es la movida. Porque es que llamarle Next Gen a la Play 5. La Play 5 es generación actual. Hombre, se decía eso en 2013. Ya han pasado. Ya, en 2013. Bueno, en 2013 la Play 4 era Next Gen. Bueno, por eso. O sea, Next Gen. Vale. Pero te quiero decir, Play 5 es actual gen. Lo que sí me da mal rollo es que si lo lanzan para Play 4, sí, hagan lo que hicieron con Black Ops 3 en Play 3 y lancen un bodrio a medio hacer. Sí. Con la intención de. Bueno. Aquí os dejamos la demo de la demo de la demo. En principio la idea es desarrollarlo para Previous Gen y que sea retrocompatible, digamos. O sea, que se pueda jugar en Play 5 con el modelo, digamos, de Play 4, el mismo juego que el Play 4. No estoy seguro, todo esto son suposiciones porque aún no tenemos suficiente info, pero tela. En este caso, lo que hemos dicho, que
No haber exclusividades es lo que ha hecho Phil Spencer, que eso rompe con la tradición de accesos anticipados y contenidos exclusivos para Play que ha tenido toda la puta vida Call of Duty. Habrá progreso compartido entre Black Ops 6, esto es lo que más me ha rayado, y Warzone o Warzone Mobile. No preguntes, porque el Warzone es otro juego aparte. O sea, el Warzone es el Modern Warfare de hace años. El Cold War ya estaba unido a Warzone, me suena. Sí, ya pero no entiendo tampoco el cómo. O sea, quiero decir... Ya, yo tampoco, porque... ¿Qué me vas a hacer tres juegos en uno? What the fuck? No tengo ni idea. Un poco extraño. Y a pesar de que ya hay bastante información revelada, se espera que el evento de presentación de Xbox del 9 de junio pues traiga a los jugadores más info, porque realmente nos hace falta más info. En un sistema que ha cambiado tanto... A fin de cuentas, pues no tenemos ni puta idea de cómo van a funcionar las cosas. Así que, sí, yeah, necesitamos más info. Call of Duty Black Ops 6 representa en este caso una evolución significativa para la franquicia, lógicamente. A ver si podemos salir de que Black Ops es una mierda. Y una estrategia bastante audaz por parte de Microsoft. O sea, sí, esto es un poco resumen. ¿Estrategia audaz por parte de Microsoft? Sí, ¿por qué? Porque lo van a vender a todas partes, asegurando su presencia en múltiples plataformas. Y de esta manera va a reforzar el Game Pass, pues como nunca antes, porque todo Cristo quería Call of Duty en Game Pass. Hemos escuchado a toda la puta comunidad, y toda la puta comunidad dice que quiere Call of Duty en Game Pass. Y ahora están, claro, es que después de comprar Activision, Blizzard, King, tela, te has comprado los tres. Después de comprar de todo eso, me vas a decir que literalmente la saga más emblemática, Activision, Blizzard, bueno, la de Activision al menos, que, porque Blizzard, no, Blizzard es más de Overwatch. La saga más emblemática Activision, que es literalmente los Modern Warfare de Call of Duty, ¿no los vas a poner en Game Pass? ¿Qué puto sentido tiene? ¿Para qué has comprado Activision? Oye, cosa otra vez, a mí me encanta cuando se unen todos. O sea, estaba King con su Candy Crush, tremendo, maravilloso. Uf. Candy Crush. Llegó Blizzard, dijo, me alío, Activision Blizzard. Luego salió con King, Activision Blizzard King. Ahora es Microsoft, Bethesda, Activision Blizzard King. En fin, esto va, es como va todo el, en un muy buen camino. El gran premio de Emilia Romagna, que se llama Emilia Romagna por el forro de los cojones. ¿Cómo? Espérate, ¿cómo? El nombre completo. He oído Fórmula 1. Lo tengo de memoria. Ni de es coña. Gran premio del Made in Italy y de la Emilia Romagna 2024. Es tiene ganchos, es rápido, es. ¿Qué cojones? Pues... Escuchen la Pelús Podcast, gracias de nada. No, pero es que yo lo que estoy viendo en Instagram y demás son memes de gente que le pone nombres más largos. Sí, pues claro, tú le pones... En plan, poner... Kick Twitch, Visa Mastercard... Claro, pues tú le puedes poner... Con todos los Patreons. Yo qué sé, Pirelli, Rolex... estoy intentando... No, pero es que a mí lo que me hace gracia, pues, por ejemplo, el equipo de Tsunoda, que es Visa Casa Racing Bulls. RB. Correcto. ¿Cómo que Visa...? Es RB. RB, mis putos cojones. Toro Rosso. Toro Rosso. Toro Rosso de toda la puta vida. No, Minardi. A tomar. Minardi. Toro Rosso de toda la puta vida. El original es Minardi y de este caballo que baja nadie. Han pasado 22 años. O sea. Siendo Íñigo Sendino, tú estabas metido en la barriga de tu madre cuando eso se llamaba Minardi. No. En 2001, Fernando Alonso Díaz. Eso es. Debutó. Don Fernando Alonso. En un equipo que se llamaba Minardi, y ese equipo se sigue llamando Minardi. Toro Rosso de toda la vida. ¿Por qué cojones le llamarían Racing Bulls? Que literalmente la acortación es Red Bull. Es RB también. ¿Qué lógica tiene? Bueno, antes era Toro Rosso. De hecho, el logo es igual. Que Toro Rosso significa. Sí, pero está en otro idioma al menos. La acortación es TR, no me jodas. Algo es algo. Es lo mismo. Pero bueno, que mira, me pide más. Su noda llega a los pedales, coño. Me pide más. Poca broma, que está puntuando, poca broma. En fin. Que me pide más. Lo RB siento, me quedo con Lando. Lando. Gaiska, ¿quieres participar en la Pelús Podcast? No tengo conocimiento como para. Me encantaría decirte que sí, pero no tengo conocimiento como para. Escúchame, o sea. Íñigo Sendino está fichando a cualquier persona que se le pasa por delante, es de coña. Para empezar a hablar de Fórmula 1 en este podcast, mejor hablas de Fórmula 1 en el podcast de Fórmula 1. Bueno. Que hacemos los dos que estamos bueno, en el que también lo fichó, efectivamente, porque correcto. Ese señor yo me apunto a todo, ¿qué más da? Tú te apuntas a un tiroteo, te pareces a mí. Pum, pum. Uno, aquí ya me estáis. No, yo creo que no, tanto no. De tiroteos no sé tanto. ¿No? No sé tanto, no. Y el COF no lo llevo. A ver. No, fíjate. Escúchame, es normal que no sepa tanto de tiroteos. Es cántabro. Espera, esto es un chiste que... Creo que doy por hecho que será un chiste sobre Texas o algo, porque, en fin... No. Tengo una ligera idea, pero no creo... No sé si va por los tiros. En fin. ¡Le doy la vuelta, tío! ¡Le doy la vuelta! Que hay que recuperar esto, ¿verdad? Bueno, en fin. Hemos acabado hablando de Cantabria, tíos. Está
bien que nos descojonemos vivos durante un rato, porque así os doy tiempo a procesar para que no tengáis que escucharme literalmente disparar palabras a 14. No, no lo hagas. No, es que es lo que hago. Entonces cuando me descojono está bien porque me callo. ¿Sabes lo que te digo? No puedo. En no fin, puedo. Bueno, Call of Duty. Call of Duty. En fin, Call of Duty. Vamos a terminar literalmente haciendo de este programa un en fin lo que sea. En fin, Call of Duty. En fin, Call of Duty. Minuto 20, enfoca mi cámara. Minuto 20 estamos, ¿eh? Minuto 20. Y no pienso subir. Bueno, y no sumando. No, y sumando. No te preocupes. No puedo con la vida. Hostia puta. Las cámaras. Uy, ahora se te ve. ¿Cuándo ponemos atrás la... De verdad, esto está dejando de ser videojuego. Vamos a volver. Sí. Vamos a volver. Yo no entiendo cómo seguimos sumando oyentes cuando literalmente cada día esto es peor, es de coña. Pero vamos a cerrar la noticia. Es que literalmente Íñigo siempre me decía, haz transiciones naturales entre noticia y noticia, porque es mucho mejor. Es que, vale, pues te voy a decir por primera vez como en 20 programas que vamos a cerrar la noticia efectivamente diciendo, en fin, Call of Duty. Y vamos a proceder a hablar de rumores, porque... Porque Gaiska se acaba de convertir en Tía y Dollar Sign. Tía y Dollar... ¿Cómo que Tía y Dollar Sign? Nada. ¿Quién coño es Tía y Dollar Sign? ¿Por qué me suena ese nombre? Un rapero. ¿Un rap? ¿Cuál de ellos? Luego te busco Ice Spice, en la fin. Foto. Bueno, vamos a hablar de rumores porque... No, me va a buscar la foto. Ya no puedo hacer nada. Gente que esté escuchando esto en audio... Os hacemos 30 minutos de referencia que vayáis al YouTube a ver el vídeo. Es que es de coña. Es que... O sea, intentamos hacerlo lo más auditivo posible, pero es que es de coña. Es que tengo que hacer... Ah, ese tío es Tío de los Años. Tengo vale. que hacer culturizando un Gen Z. Culturizando incluso... un Gen Z sobre cosas de Gen Z. Incluso con los raperos. O sea, este pavo se llama T.I. Dollar Sign. Coño, Mbappé. Bien, y rozando el chiste racista por la escuadra. No, joder, no, tampoco. Es el meme, es el meme. Yo voy para memes. Gente, de Suscribir Digital no apoyamos el racismo. Gracias. No, ni los memes. Ni, los memes sí, pero los de racismo no. Bueno, depende cuál. En fin. Desde Suscribir Digital no apoyamos a Mbappé. Pero porque, pero porque es del Real Madrid o está yendo hacia el Real Madrid. No me Tic-tac. Acuerdo ya. En fin. Estaba en el Tic-tac, becarios no, becarios no. Tic-tac. Perdón. ¿Estaba en el Real Madrid o iba al Real Madrid? Creo que va al Real Madrid. Sí. Mbappé creo que va al Real Madrid. Está en el Paris Saint-Germain, el Mbappé. Bueno, espérate. ¿Por qué hablamos de fórmula y luego de fútbol? Espérate, otro club. Otro club de los cancelables totalmente. O sea... ¿Qué? ¿Cancelables? Sí, claro. ¿Qué? Claro. ¿Por qué? Claro. Quiero decir... No me entero de fútbol, no lo sé. Toda la afición del Paris Saint-Germain, putos nazis. Todos. Todos. Bueno, pues ya digamos que son franceses, ¿qué les vas a pedir? ¡Hala, venga! Son nazis, pero peor, son franceses. Joder, y yo llamo a una puta afición nazi y si yo digo un gentilicio me tachan a mí de racista. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo has dicho, vale? No puedo con la vida. No, en fin. Vamos a hablar de bueno, Microsoft. Sí, hablemos de. Vamos a de hecho seguir hablando de Microsoft con el concepto. En pero, fin. Pero no suba. Yo me muevo, Íñigo, te jodes. Tú necesitas ahí una OBS bot para que me esté fijando sí, la cámara todo el rato. Sí, la verdad que sí. Vamos a ver. Microsoft, conocida por su agresiva estrategia de adquisiciones, por si nadie se ha dado cuenta, podría estar planeando. Es mentira, creo, pero aún así. Podría estar planeando comprar Valve. La empresa detrás de Steam. A Gabe Newell comiendo hamburguesas del McDonald's es al que va a comprar. Por 16.000. Un respeto a... No, Gabe Newell se merece cero respeto. Gaiska, vamos a tener que cancelar este programa. O sea, no, hombre, no. Paramos, volvemos a empezar. No me estoy metiendo con Gabe Newell. Tengo todo el derecho a meterme con Gabe Newell. No. Entre la gordofobia. No es gordofobia, me estoy metiendo con Gabe Newell. Los franceses. O no. Sea, estos últimos 5 minutos son para echar a la basura. Vamos a ver. Vamos a bueno, plantear. Digamos que estamos. Digamos cántabros, que. Digamos, pero eso es cosa tuya, a mí que me cuentas. Eso es cosa tuya. Bueno, digamos que estamos terminando la temporada y con eso tenemos justificación para todo. En cualquier caso, voy a llamar a la Audiencia Nacional. Les voy a decir, oye, que no os preocupéis, que acabamos de cometer tremendos delitos en este programa. De odio, no pero te es joder. Que estamos terminando. Pero que estamos terminando la temporada. Es que... Íñigo no está contando. No se lo digas, ¿vale? Porque no se ha enterado. No se lo digas. Pero Íñigo no está contando con que la Audiencia Nacional. No
no escucha esta puta mierda. Me la suda. Bueno, si lo hiciésemos en euskera, yo me creería que no lo escuchasen. Y si, tampoco lo van a hacer si lo hacemos en castellano. Si o sea, venga ya. En euskera también tendríamos el doble de posibilidades de ir a la trena. Pero así no, que pues. Pero es un viewer. Va a venir. Viewer, va, va a venir la Udal Chaingoa aquí a arrestarme a tu puta la casa. La Nacional se suscribe, nos deja $1.69, que es lo que nos da. Y luego nos mete a cárcel. Cárcel todo. Tomar por culo. Venga, ala. No puedo con la puta vida. Bueno. Microsoft, que planea o planeaba, o no sabemos si planea comprar Valve. Y esto es lo que más gracia me ha hecho. Se supone que en caso de comprar la serie por 16.000 millones de pavos. Nada, poco. Es muy poco. Es muy poco. O sea, ten en cuenta que es muchísimo menor que los 69.000 millones, obviamente, que ha pagado por Activision Blizzard King, una empresa que estaba muriendo cuando la compró. O sea, es muchísimo menos. ¿Por qué? No tengo ni puta idea. Pero vaya. Microsoft sí, ha adquirido. Es más barato que Cristiano Ronaldo, pero creo que pues me... quiero decir. O sea, Microsoft ha comprado a lo largo de los años mazo compañías, incluyendo la ya mencionada Activision Blizzard King, para competir principalmente con Sony y con Nintendo. Con Nintendo, bueno, Nintendo va a su puta bola, eso lo decimos siempre, pero con Sony, pues todavía. Y de hecho, le está saliendo muy bien la jugada. A pesar del precio ya mencionado, Valve no cotiza en bolsa, así que es complicado decir que ese es el precio final porque no tienes ni puta idea realmente de cuánto vale. Lo que estime GameView, si viene GameView y te dice que vale 16.000, y te dice que vale 32.000, pues 32.000, y ahí te quedas. Muchos dudan de todas maneras, y me incluyo entre esos muchos, de la veracidad del rumor por el estatus de Valve como literalmente líder de mercado de videojuegos, al menos de mercado digital de videojuegos en PC. Filtraciones previas indicaron que Microsoft ya había considerado adquirir Valve antes de optar de hecho por Activision, y como concepto, pues que Microsoft vaya a comprar Valve en principio es bien falso, no estamos seguros, tampoco han dicho nada más, pero dudo fuertemente, muy honestamente. Pero sería literalmente romper el puto mercado. O sea, literalmente sería romper el puto mercado con todo lo del mundo, porque Steam es la plataforma líder en venta de juegos digitales, con muchísima diferencia por encima de Epic, por encima de Ubiconnect, por encima de EA, por encima de cualquier cosa. O sea, creo que solo está a la par de Game Pass y da gracias. Reventar mercado. ¿Qué opinamos sobre Gabe Newell, sobre Valve y sobre que Microsoft quiera literalmente comprar las arañas que hay debajo de una piedra? Pues que Microsoft que se tiene que parar ya un poquito. Es que o sea, se le va un poco la me da un poco ya miedo. O sea, yo no conozco todas las implicaciones de todo esto. Yo no soy ningún tipo de experto. De hecho, lo opuesto. En el tema de economía y todo lo que ello conlleva. No tengo ni idea. No estoy puesto en economía y el resto de cosas. Y etcétera. Esto es como un examen que no se sabe el resto de las respuestas por y etcétera. Es un politólogo. La economía, economista de la economía, es una gran economía. Que economista es una gran economía. Bueno, pero y que un gran carácter. Encima. Pero que Microsoft tenga todo el mundo no da me da miedo, atrae. Da mucho miedo. No me atrae. Y más aún, o sea, Valve, al menos hasta lo que yo sé, yo siempre ha tenido muy buena fama, pero sí. Porque va un poco por libre. Pero si a Game Newell aún así se le va la puta flapa, también te lo digo. O sea, ya bueno, eso seguramente. Ya está mayor. O sea, bueno, digamos que es lo que tiene ser multimillonario, que se te va la puta flapa, como concepto. Bueno, pero escúchame, Game Newell estaba de la olla también en 2006. O sea, es que Game Newell lleva de la olla desde que era un desde que empezó a ser un multimillonario. No, los juegazos salen de una parte. Y desde antes, bueno, pues claro. Como tu queridísimo que Íñigo, delitos de odio, also Íñigo, Chimino Akesandú, pues lo mismo. Como tu puto Chimino, que lleva también ido de la olla desde que le pegó el bombazo su puta marca de coches. Bueno, escúchame, dos cosas. A ver. Ante esa acusación de delitos de odio, he de decirte que tengo razón. Que si te escuchas hace dos o tres programas. Hace mucho que lo escucho. De Sarean Sear, tuvimos una discusión. Ajá. Creo que incluso en creo que se dio en abierto sobre lo mal que queda ponerle a un sudafricano una sintonía de una sección que se llama Lo ha dicho el mono. O sea, quiero decir, ante esa realidad que... Ahora es cuando viene la Udal Chaingoa. Audiencia nacional. Han subido los viewers, se lo digo. Ante esa realidad que es palpable, fruto de una referencia que quizá no se entendía del todo bien, la dirección... La pregunta es, ¿alguien te ha dicho algo? La dirección de Sarean Sear, es decir, yo, decidió ¿qué? Quitar esa sección. ¿Ah, sí? Correcto. Dicho esto, que Elon Musk está de la puta flapa, también correcto. ¿Cuánto tiempo han aguantado Sarean con la sintonía de Chimino que se han dado? Más de lo que deberíamos haber aguantado, menos de lo que Borja quiere. No me extraña. Lo que más gracia me hace es que efectivamente Íñigo, esto es algo que no pensó cuando eligió esa sintonía, cuando hizo esa edición y cuando puso ese audio en emisión. Correcto.
y no lo he pensado durante los por lo menos 8 meses que lleva esa sintonía en emisión. Correcto, pero luego ha habido un proceso. Entonces, de reflexión. Íñigo, si tú puedes tirarte una puta temporada literalmente siendo la cosa más racista de este puto universo, puedo hacer una alegación en un momento de... Esca, vamos a ver. Que esto no puede quedar así. Siendo serios, una referencia a un episodio de Los Simpsons donde... Eso me lo explicó a mí, pero creo que no lo explicó en directo, ese es el problema. Y eso se ha explicado en directo también. Donde Homer Simpson tiene una ensoñación que aparece él en un cabaret con la música We're in the Money. Sí. Y cuando se abre el telón de atrás, aparece un gorila haciendo... Y le dice a... En ese momento Homer Simpson estaba en una sucursal de un banco comprando acciones. Y le dice al banquero: el mono ha hablado. Entonces, Y yo lo que no entiendo es qué relación encuentras a eso con Elon Musk. Por el carácter impulsivo de sus acciones. Ah, por eso, o sea, solamente. Rollo, ¿qué está pensando? En plan, ¿cómo he justificado que acabo de dejarme los ahorros de la universidad de mi hija en todo al negro? Pues we're in the money, y ya está. We're in the dollar, ojalá. Efectiva, ese era un poco el raciocinio. Claro, hasta que yo no me fijé que me costó en que Elon Musk es sudafricano. Pues ahí ya... Es que me raya mucho, además, que no más sea sudafricano, porque no lo parece. No lo pega, ¿eh? No, la verdad que no. A ver... Íñigo, no es racista decir rasgos físicos. A ver... O sea, quiero decir... ¿Y lo más que es sudafricano nació en Sudáfrica? Sí. Vale, ¿sus padres son sudafricanos? Creo que sí. Audiencia nacional. Vale, pues la genética no ha hecho su trabajo. Tú sabes que hay... apaladas de sudafricanos negros, o sea, negros también, blancos también. Yo te hablo de probabilidad. Tú sabes que hay apaladas de sudafricanos. Padres de Elon Musk. Pero tú sabes que ha habido un problema racial durante años. ¿Qué va? Si son de piel blanca los dos, sus padres. Claro. Claro. Es que desconocía ese dato. Claro. Totalmente. Qué guay. En fin, otra parte de Gaming Room que tendremos que quitar de la edición. Que no, os estamos culturizando, como a mí. Yo no sabía que Elon Musk era sudafricano y que sus padres también. Yo no puedo. Íñigo Sandino está falleciendo por momentos. Es que además me ha hecho una grave acusación de racismo aquí y de delito de odio. O sea, no. Lo puedo arreglar en un momento, ¿eh? Dale. En fin, Microsoft. Continuemos. Íñigo, hoy tenías que subir la sintonía. Claro, tío, tenías que subir. Bueno, pues vamos a continuar hablando de cosas que no tienen nada que ver ni con Elon Musk ni con Microsoft. Pero sí vamos a hablar de zombies un poco, porque, en fin, la industria está un poco mal como para que una noticia a reseñar sea Atari, una zombie, ha comprado Intellivision. Otra zombie. Quiero decir, entre los dos no van a hacer un cuerpo, ¿vale? Esto no es posible. Tú compras dos zombies, no tienes un ser humano. Bien, dicho esto, Atari ha comprado la marca Intellivision y su biblioteca de juegos, mientras que la compañía Intellivision Entertainment va a continuar de forma independiente. Confundir con Entertainment. Entertainment. Y va a seguir con su movida. Para los que no suene, Atari, yo entiendo que sí, todos lo ubicamos más o menos, pero Intellivision. A los que tengáis 12 años, Atari es como la Sony del 2000. ¿Del 2000? Atari es antes. ¿Del 2000? No, joder, pero en el 2000 Atari todavía hace cosas. Uy, Dios mío. Atari, me está dando un vaído. O del 80 o del 75. Atari es del 77. Pues eso. De los 80 o de los 90, vaya. Perdón. Es la Sony de los 80. Atari es del 72. Vale. No, y la consola más conocida, que la estoy buscando, de Atari, porque no me acuerdo de ella, fue la Atari 2600. Que si no os... Que salió en el 2600. Antes de Cristo, no te jodes. Ya te digo yo. La Atari, al igual que el Cyberpunk 2077, que ha salido en el 2077. Claro. La Atari 2600 salió en el 77 y fue, entre otras cosas, la consola con la que se popularizó el Pong. ¿El Pong? Sé lo que es el puto Pong. He jugado al Pong en una máquina de hospital.
Y a partir de ahí, otras destacadas, pues fueron, por ejemplo, la de las últimas que hicieron la Atari ST, que fue también bastante conocida, pero Atari sobre todo tuvo su época dorada en los 70, en los 70, antes de irrumpir Nintendo. Ah, bueno. En la industria. ¿Cuándo nace Nintendo? Nintendo nace en 1860 y algo. 89. ¡1889! ¡1800! ¡Sí! ¡Espérate! Vamos a seguir utilizando al Gen Z. Gaiska, Nintendo era una compañía de cartas. Correcto. Sí, pero no creía que no. Sí. Yo no sabía eso. Sí. De hecho, hay barajas de cartas en las que en el dorso puedes ver literalmente, y no es coña, es súper raro verlo junto, Nintendo Walt Disney. Ah, creo que era de... Es de coña. Sí, es muy sí. Nintendo hacía... Íñigo, búscame una imagen. ¿Qué imagen? Una de unas cartas de Nintendo. O sea, quiero decir, Nintendo hacía cartas y yo he visto paquetes de cartas en los que aparece literalmente Nintendo Walt Disney, y es súper raro verlo junto. O sea, es demasiado raro. Pero sí, Nintendo hacía cartas. De hecho, estoy encontrando aquí cartas de Super Mario, de su puta madre. Es la hostia. Pues mira, por ejemplo, vamos a buscar una imagen. No tengo de la carta en cuestión, pero sí tengo de... por Dios. Esta resolución. Está para nada pixelado. Esta resolución. Sí. Pues tú no tendrás de cartas, pero yo estoy encontrando 30.000. Sí, no, pero lo más evidente y obvio hoy, por Dios. Esto no puede ser. Es esto, que era un juego de naipes de Nintendo. Ostras, espérate. Correcto, sí. Sí. Espérate. Ahí lo tenemos. Disney y Mickey Mouse, claro, con Nintendo. Que pone, de hecho, Nippon Games. Efectivamente. Entonces, vamos un poco a volver a la móvil. No, pero joder, así os enteráis de las cosas, que está muy bien. Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa con Atari? Es que ya he perdido el guión. Tengo tantas pestañas para culturizaros que he perdido el guión. Bueno, pues te voy a cortar otra vez para decirte que efectivamente se ha suscrito mi madre. Bien. Gracias, gracias. Bien. Perfecto. Íñigo no puede consumir. Iba a decir que Intellivision y Atari, ambas dos, fueron dos empresas que dieron el puntazo en los años 70, antes de que 70 y principios de los 80, antes de que apareciese Nintendo, sobre todo en el mercado, porque después de Nintendo ya en los 90 vino Sony, y después ya en los 2000 vino Microsoft a reventar toda la industria. A la movida de los videojuegos, y en medio tuvimos a Sega. Pero quien dio el pistoletazo de salida al juego, digamos, al videojuego doméstico, fue Atari. Por otro lado, Intellivision, pues sí que ha tenido juegos importantes, pero, pues en fin, están ahí un poco los dos en el ocaso y en sus últimos días. Y bueno, al final Intellivision se deshace de todo esto a cambio de pasta, porque quieren seguir desarrollando su consola Amico, que lleva retrasada desde 2020. Es que yo no sé por qué yo escucho Amico y me viene a la cabeza Samba de Amigo automáticamente, no puedo. Ostras. No puedo, es de coña. De hecho tengo el juego para la DS. La verdad que yo no conocí. Sé. ¡Oh! No me acordaba de este juego. Si lo hablamos en el programa anterior, creo, en el anterior. Ese. Puede ser... Me quiere sonar mucho. Que te di la DS, en plan, mira. Cierto es. No llegué acordaba, a ver nada. No se acordaba. Bueno, pues todo esto. La verdad es que he perdido todo. En fin, Atari. Y así vamos a hacer todas las noticias. Siguiente noticia, que va de PlayStation. Spoiler, el final va a ser, en fin, PlayStation. Y ya está, y lo clavo con la música y lo tomo por culo. Íñigo Sendino, que siempre me decía que haya una división clara entre noticia y noticia. Ya da igual. Para que subas la música y tengas la música arriba y luego bajes y luego te pongas a hablar. Don Íñigo Sendino pasándose sus putas reglas por el foro de los cojones. Estaba haciendo un sketch con la música. ¿Quieres que haga los sketches sin música? Oh, esto es muy triste. ¡Ojo! Nino, no. Nino. Eso sí que ha sido tremendo sketch. Continuamos ahora con PlayStation y con su último State of Play. Evento que ocurrió pues hace literalmente nada, hace muy escasos días, y en el que aprovecharon para presentar varias cosas. Yo esperaba que fuese a ser más interesante. No me pareció tanto. La movida es que vino acompañado después además de una presentación de Silent Hill. Porque ahora sale el Silent Hill 2, que spoiler, el Silent Hill 2 es el Silent Hill 1 Remake. Y ya está, no tiene más.
Entonces, vamos a mencionar primero lo que vimos en el State of Play. Nos presentaron Concord de Firewalk. Que Firewalk, eso, si no me equivoco, es una empresa que compra ahora Sony para tenerla bajo su armario de empresas. El Ragnarok llega para PC en noviembre. Oh, no. ¡Aplauso! Pues ¡aplauso para Sony! ¡Aplauso! ¡Aplauso! Ragnarok para PC. Se os presentó también el Dynasty Warriors Origins para 2025. Me está dando cada vez más miedo, y ya lo tengo dicho y lo voy a repetir todas las veces que haga falta. Me está dando cada vez más miedo porque estamos entrando ya en un punto. Estamos en el momento en el que estamos grabando esto a día 2 de junio. Y empieza a ser ya peligroso que los juegos que salgan se anuncien para 2026. Empieza a ser ya muy dangerous y no quiero. Me niego a la vida. Entonces, esperemos que no lo hagan, pero me jodería bañado. Presentaron también el Infinity Nikki, el Balazo Fantara, que tenía muy buena pinta. Y luego una cosa que me hizo mucha gracia porque lo apunté literalmente, como el Overwatch de Marvel. El Marvel Rivals. Marvel no tenía suficiente con su Marvel Snap de móvil, que era cáncer. Ya sé cuál es este. El Marvel Snap no puedo con ello. Pero el Marvel Rivals en este caso es literalmente un Overwatch de Marvel, pero rollo Paladins. O sea, ni siquiera están gráficos bien. O sea, es Paladins. Marvel, sí, tienes dinero, cabrón, pon pasta. Lo único que he visto de este juego, tengo que decir, es un glitch que alguien consiguió. O sea, Doctor está haciendo uno de sus anillos para transportar a gente. Sí, un anillo del spawn, otro en un precipicio. Y eso era toda la partida. Y ya está, no vi más. Y dije, esto es una genialidad. Pero eso se hace también con Symmetra, en Overwatch. Bueno, pues ahí tienes. Pues, eso se ha hecho toda la vida con Symmetra. De poner un TP y que veas literalmente a la gente tirándose por el precipicio porque Symmetra ha puesto el TP para que se caiga. Y antes se hacía en Team Fortress 2. Que no somos nuevos. Se hacía y se sigue haciendo. Pues así. Team Fortress 2 con su imagen del coco, me encanta. La imagen del coco. Qué maravilla. Eso es otro tema. No nos desviemos. El coco. Pero tú te sabes el lore del coco. Ya lo contamos aquí. Lo contamos en ese momento. No nos desviemos, pero tú te sabes el lore del coco. Venga, dale. Tú te sabes el lore del coco. En fin. Se presentó también el Werewine Smith, que tenía pinta de ser juego rollo eso. Psicológico. ¿Has dicho Werewine Smith? Werewine Smith. Repítelo, Werewine Smith. Werewine Smith. Gracias. Puedes continuar. No, puede que lo haya pronunciado mal, ni puta idea. Sí. El Until Dawn, que llega también para Play 5 y PC, 30 millones de años más tarde. Es muy gracioso porque lo vi y yo no estaba reconociendo que era el Until Dawn. Estaba viendo que era rollo juego de miedo, pero no estaba reconociendo que era el Until Dawn. Y a mí en su momento me dijeron que el Until Dawn era juego de miedo falso. O sea, dicen, es juego de miedo con el que te descojonas vivo. ¿Así? Es como, a ver, claro, juega con el terror, pero también desde la perspectiva de una. Como una estructura típica de slasher. De una película de slasher. Entonces es como que te muestra lo de toda la vida. Y si te lo conoces, te vas a partir el culo. Ah. Pero luego también tiene sustos. Es lo mítico de aquí hay un jumpscare, aquí hay un jumpscare, aquí hay un jumpscare y había un jumpscare. O sea, te dice dónde hay jumpscares. Aún así yo me asusté, porque yo soy muy asustadizo. Es que yo no juego. Te partes. O sea, está bastante bien. A mí me han venido muchos amigos y me han dicho, pero Gaiska, ¿a ti no te gustan los juegos de miedo? No, ¿tú no juegas juegos de miedo? No, ¿por qué no juegas juegos de miedo? Porque me dan miedo. Porque me dan miedo. O sea, te quiero decir. Es una lógica. Es obvio, es una lógica aplastante. O sea, es que no puedes argumentar nada. No me gusta sentir miedo. Literalmente. Porque me da miedo. Cosas. Se presentó también el Path of Exile 2. Bastante pereza, la verdad. Y luego ya sí nos hicieron un mini teaser, que no entiendo por qué lo hicieron, porque luego había presentación, pero bueno. Que no fueron de la mano, o sea, que hicieron en otro canal de YouTube diferente, pero bueno. Del Silent Hill 2, que llega el 8 de octubre. Se nos presentó uno que me hizo muchísima ilusión, Monster Hunter Wilds. 2025. Y el Astro Boy, el 6 de septiembre. El Astro Boy, que literalmente. Astro, ¿cuánto tiempo ya? Lo han hecho como un puto Mario Bros. Es la hostia, se ve brutal, me encanta. Así que, goz. Dijeron además que iba a haber. No, porque también va a haber mucha presentación. En plan, mucha de PlayStation VR 2. Ha habido dos. Y uno de ellos ha sido un teaser de 6 segundos. Uf. El primero ha sido el Skydance Behemoth. Bien. Y el segundo ha sido, agárrate a la silla, Alien Rogue Incursion. Un Alien. En VR. Y tú dirás, esto pinta fuerte. Vale, el Alien son 4 píxeles de alto. Me han dado 6 segundos de cinemática. Y literalmente se ven 4 mierdas. Y no me dan nada más. O sea, ha sido la de, mira, estamos desarrollando esto. Y ya está. Que lo sepas. Literalmente, en plan, estamos desarrollando esto. Fecha, no sé. Nombre final del juego, no sé. Contenido del juego, no sé. Lore, no sé. Jugabilidad, tampoco sé. ¿Cómo se va a ver? ¿Cómo se van a ver los sprites finales? No sé. Tú verás. Tú verás si te lo quieres comprar o no, pero bueno. Sí que es cierto que, mira, hablaba en el otro día en el grupo de Sector Gaming precisamente, porque estaba preguntando a un chico por si comprarse las PlayStation VR 2 o las Meta Quest 3. A ver, el catálogo de PS va un poco pocho, el de VR 2 todavía. Y las Meta Quest 3 además son una consola independiente y cuesta lo mismo. Que sí, que PlayStation VR 2 tiene la hostia de cosas y la pantalla es brutal y se ve súper precioso y es 8, 16, 24K de píxeles. Ya, pero las Meta Quest 3 son independientes y corren más cosas y tienen más catálogo.
Es complicado. O sea, depende de lo que os interese, pero en principio es complicado. Las cosas como son. Más el Silent Hill, la presentación de Silent Hill nos ha dado, agárrate a la puta silla que podemos estar viendo ahora en pantalla, 15 minutazos de gameplay de Silent Hill 2. 15 minutazos de full gameplay con cinemáticas, principalmente gameplay. Normalmente me digamos, o sea, por un minuto de gameplay y está bastante bien. Han hecho una misión entera aquí. Es de coña. Nos han dado fecha, efectivamente, el 8 de octubre. La presentación es cierto que, insisto, fue un poco pocha. Porque, joder, después de Street of Play podrían haber hecho del tiro una presentación de Silent Hill. Pero no, lo hicieron en un canal aparte. Creo el de Konami es el que hace esto, ¿no? Sí, Konami. Pues le hicieron en el canal de Konami. O sea, fue State of Play en canal PlayStation. Y luego te vas al de Konami a ver esto. Pero ni siquiera desde el State of Play pusieron, yo que sé, un QR o un vete a este canal o un toma pincha aquí para irte aquí para ver la presentación. No, iban de la puta mano. Porque en el State of Play se presentó el Silent Hill 2, pero tienes que irte a otro canal a verlo. Pues no me parece la estrategia de marketing más adecuada. Pero bueno, oye. Luego presentaron las ediciones del juego. Te lo voy a resumir. Me encanta el paréntesis. Te voy a resumir, Íñigo, ya que tú no lo has leído, en cuatro palabras, que es robo a mano armada. O sea, quiere decir, han presentado tres ediciones: la especial, la deluxe y la deluxe pre-order. A cada cual, obviamente, pagar más. La especial, toma, te damos un par de codiguitos para sprites en el juego. Códigos de descarga, ¿eh? O sea, tampoco pidas mirarlos. Toma un par de sprites para el juego. La Deluxe, toma unos cuantos sprites más. Y la banda sonora, también en digital, obviamente. La Deluxe pre-order, paga más para jugar 3 días antes. 3 días antes. Que va a salir roto, además, porque ya me lo... Obviamente, ese Silent Hill 2. O sea, el Silent Hill fue una maravilla, pero esto es un remake. Es que le llamamos Silent Hill 2 a un remake. Que no te digo que el Silent Hill no sea la hostia. Silent Hill es un juegazo, es la hostia. Y poder verlo con gráficos de esta generación, con la historia rediseñada en 3D, hostia, pinta muy bien. Pero cabrón, me vas a hacer pagar 120 pavos. Es una locura. Por el juego en digital, 4 sprites, la banda sonora y jugar 3 días antes. Si va a estar en Spotify. Bueno, no sé. No sé dónde acabará la banda sonora. Sí, seguramente, ¿no? Sí. Entonces, tener la banda sonora, joder, si me mandas un disco en mi casa, pues yo estoy contento. Pero es que si no, cualquier puta banda sonora de cualquier juego está en Spotify. ¿Para qué cojones quiero una aplicación de la banda sonora del juego en Steam? Madre. O sea, salvo que quieras apoyar expresamente a una empresa determinada y digas, joder, sí, me interesa porque, hostia, quiero apoyar a esta empresa porque sí, ni porque no sé qué, entonces, pues para apoyarles compramos la banda sonora y toda la hostia, ok, te lo compro. Gente incluso que ni siquiera la publica en Spotify, pero es que un juego así que es literalmente a calibre AAA, ya, no obviamente sé, va a estar en Spotify y en la plataforma que te dé la puta gana, que Spotify no nos paga, así que, en fin. Pero, coño, ya vale, ¿no? Ya vale. Ya vale. Estamos con los euros ya. Venimos de la anterior vez con el Tito Ubi y nosotros sí que estamos en el money, Íñigo. Nosotros sí que estamos en el money porque si no, no hay manera de comprar esta mierda. Sí. O sea, ya vale, tío. El Silent Hill 2 tiene pinta de estar muy bien, tiene pinta de ser la hostia y tiene pinta de ser super fiel al género por lo que hemos podido escuchar. Porque además de eso, han hablado con los devs también del juego y con los actores y demás y han anunciado que hay una puta película en marcha. Lo cual está muy bien porque también la música está compuesta por el mismo tío que compuso la música del Silent Hill original. Y el director y todo el cast está súper metido con Silent Hill. Y el director se ha tirado 30 millones de horas hablando con el compositor de la música porque quiere que el ambiente sea lo más puro posible a la hostia. Bueno. O sea, está bien currado. Pero lo que te digo, hostia, no me robéis, porfa. Gracias. Las cosas como son. Y luego han presentado merch, en plan mucho merch. En plan, mucho merch y además estilo de venta japonés. Me hace mucha gracia. Explica. O sea, el contexto es tú aquí, pues te haces un anuncio y te intentan llamar la atención del consumidor, ¿no? O sea, claro. la idea es. Pues aquí no. Aquí literalmente era, te ponemos muchos productos en pantalla y se pone una señora con la voz más de NPC que vas a oír en tu puta vida. Sí, sí. A contarte en plan, no sé qué, no sé cuántos. Esto saldrá tal día y costará no sé cuántos mil yenes. Y no sé qué, no sé cuántos. Es una figura muy bonita de polietileno plástico. Se quita, se pone otra pantalla. También vamos a vender no sé qué, no sé cuántos. Te estoy diciendo esto en plan, no tengo ni puta idea de lo que dijo porque estaba hablando en japonés la señora, así que no me preocupes. Pero literalmente, estilo de venta japonés absoluto, este coña. Y luego han puesto algo de contenido que creo también era merch del The Short Message, que es el Silent Hill este gratuito que ha salido, que era una historia narrativa chiquitita y tal. ¿No te has enterado que ha salido un Silent Hill gratuito? No. Hay que mirarlo. Pues The Short Message, sí. Echar un ojo porque realmente tenía muy muy buena pinta. Y lo bueno además es que era una variación a la historia. Entonces no es tanto un mira, Silent Hill 2, que es la historia del 1 modificada. No, es historia nueva. Creo que no es muy largo, pero joder, tampoco viene mal. Las cosas como son. Así que bueno, eso pues. A mí me gustó mucho el evento de Silent Hill. O sea, aparte de jaja, no me robes a mano armada, gracias. Historia guay. Pero hostia, 15 minutos de gameplay. El juego está muy guay. Han presentado una película. O sea, ha sido worth it el evento.
pero el State of Play me ha dejado muchísimo que desear. Sí que es cierto que por lo menos no ha sido largo. Entonces, también dicen ellos mismos que cuando quieren hacer un evento largo no hacen un State of Play y hacen un PlayStation Showcase. Son dos cosas diferentes, son dos conceptos diferentes. Un PlayStation Showcase puede ser una presentación de una hora, hora y media, en la que te presentan la hostia, títulos, no sé qué, un State of Play es... Mira, esto está así, de hecho se llama así, State of Play. Literalmente es, mira, esto está así. Esto está en este estado. Esto está en este estado, no tenemos nada que presentar, pero está en este estado. A ver, no puedes decir, toda la industria va a hacer presentaciones y yo no. Pues haces lo que sea, sacas lo que sea. Claro. Y en este caso, pues se llama State of Play y es algo que honestamente deja bastante que desear. Pero bueno, oye, no nos vamos a quejar y nos vamos a quedar con que, y solo por tocar los huevos a Íñigo, en fin, Sony. El clavo justo el silencio, me encanta, le estoy empezando a pillar el truco. Bien, de En fin Sony venimos a En fin Minecraft. Que es que dice que me va a fastidiar mucho hacerlo de... Porque ha dicho, no, porque has dicho En fin PlayStation. Y yo lo, no, te jodes. ¿Y tú qué has dicho? En fin Sony. Ah, bueno, me da igual. Porque o sea, los huevos, mientras terminéis todas las noticias con En fin no sé qué, yo ya sé que tengo que subir la música, tengo que prestar... A partir de ahora tenemos patrones, ya está. Todavía, es una fantasía. Ander también se ha suscrito, ¡qué grande! ¡Qué grande! Ander lleva suscrito 4 meses, ¿en qué momento? ¿En qué momento? Bien, perfecto. Esta, sí, gente, esta gente nos apoya, gracias madre, gracias Ander, gente. Vamos con Minecraft. En fin Minecraft. En fin Minecraft. Sí, bueno, pues... No, pero que eso es por el final. Mierda, es verdad. Ahora le sube la música. ¡Ah, no! ¡Mi noticia! Bueno, en fin, que... En Minecraft. Joder, qué desastre. Voy a continuar, si nos importa. Voy a decir lo que tengo que decir porque solo tengo una noticia. Este es mi momento de gloria, ¿vale? Mira, escúchame. Bueno, vemos esto y ya está. Pero ponlo desde sí, el igual, principio. Igual sí, porque es que tampoco hay mucho que contar. Literal, esto, es lo que esto. Veis, ponlo lo otra vez, niño. Ponlo otra vez. Pues vale. Lo que veis en pantalla es el anuncio de Netflix de bueno, una próxima... Es que esto es el principio, o sea, tampoco... No, es el final. Termina y ahora empieza. Eso. Mira, ahí. Es que dura 20 segundos el puto teaser. Es lo que más rabia me ha dado. Sale un creeper. Sale un creeper. Íñigo sabe que se llama creeper. Catapún. Lava. El logo de Netflix, ese logo es imposible hacer en Minecraft. Obviamente. Esto es full CGI, gracias. Netflix por Minecraft. Que de hecho la serie entera es CGI, gracias. Coming soon. Pues eso. ¿Cómo? Espero que no, espero que no. Bueno, pues lo que habéis visto en pantalla es exactamente todo lo que sabemos de la serie. Literal. Bueno, sí que se ha mencionado un par de cosas, pero es eso. Es una serie animada basada en Minecraft. No sé si sabéis que se basa en Minecraft. El videojuego más... No sé si sabéis que Minecraft se basa en Minecraft, que es el videojuego más vendido de la historia. Completamente CGI, como ya hemos visto por la espectacular N de Netflix. Porque estaba Jack Black haciendo... Es que creo que era peli. Claro, claro. Por un lado, claro, esto ya sabréis que por un lado se ha anunciado la... Que no me da ningún buen rollo, pero bueno. La peli de Jack Black y Jason Momoa. Sí. Que es live action. Debería estrenarse, creo, que el año que viene, en 2025. Uh-huh. Y pues... Abril, voy a tirar el triple, me quiere sonar. Buah, no eso ya seguro. No tengo ni idea. Pero no ha salido este anuncio ahora. Se entiende que saldrá después de esa película. Uh-huh. Esto ya no será live action. Esto es full CGI, literal. Fue full CGI. Y sí, enseguida sabremos más información, en teoría, pero es que yo me he quedado, que digo, bueno, ahí sí, hay un creeper. Se han visto muchos creepers. ¿Has visto el Nether? No, nunca se había visto antes el Nether. ¿Qué haces? Y había lava, y había 3 murciélagos. ¿Tres murciélagos? Eso es simbolismo. Espero que yo ahora entre al Minecraft, baje el Nether y haya una N de Netflix ahí metida en eso, ojalá. Nada me haría más feliz que ver en Netflix hasta la sopa. Ay, me cago en todo. Perdona. Es que voy cinco, a hacer el fact-checking en la cara. 5 murciélagos. Hay 5 murciélagos. Eso es cierto, me retracto. 1, 2, 3, 4 y 5 murciélagos. ¿Esto qué significa? Esa sombra azul que hay atrás, Íñigo, en el Nether no está. Pero es que esto no es el Nether, esto es una cueva. Eso no es una cueva ni de coña. Eso es un foco de contra que han puesto ahí para... Es un foco de contra. Es que yo soy la piedra que hay ahí alrededor, que no es roca, es piedra, lo siento, geólogos, es del Nether. Bueno, pues esta es la información que tenemos. Nether. Es Netherrack. En fin, Nether. En fin, Nether. Como se ponga de moda. Hemos contado la mitad de las noticias de coño. Es que no había más. Es que no había nada. Eso es pero esto. Como se ponga de moda que hagáis lo de en fin palabra random, no. Va a ser la de en fin patata y música para arriba.
En fin, terminamos efectivamente la noticia de patata, porque patata es una noticia. No me jodas. Totalmente. Sony ha presentado una patata. ¡Aplauso! Oye, por favor, eso ya lo hizo. Mira, antes hablábamos de Game Novel. Game Novel ya lo hizo en Portal 2. O sea, ya. ¡No! Ya correcto. Gracias. ¿Ah, sí? Correcto. ¿Game Novel lo hizo en Portal 2? ¿Eh? Hay. ¿Game Novel lo hizo en Portal 2? Sí. Claro. En Portal 2 hay un personaje que es. One Potato. Es una patata. Tú has visto. Esto es lore también del Portal. Tú sabes que en el Portal hay un cartel en el que pone que en caso de fallo de explosión de no sé cuál. En plan, en caso de que falle. No sé si es el colisionador de que o alguna mierda. En plan, alguna máquina. En caso de que falle no sé qué, por favor, miradlo directamente. Porque los desarrolladores se tiraron mazo tiempo haciendo la cinemática de explosión de esa mierda. Y sí. Pone literalmente en plan, porfa, míralo, nos lo hemos currado. No conocía y eso. Y lo que pone es un danger signal de, en caso de fallo de funcionamiento y explosión de no sé cuál, por favor, mirad directamente a explosión. Sí. O sea, es de pero eso es también el meme recurrente de Aperture Science queriendo matarte. Por lo tanto... Sí, pero que eso está hecho a propósito. En caso de explosión, claro, mirad directamente para que te deje ciego. No, pero claro, en este caso es expresamente porque los devs se tiraron mazo tiempo desarrollando. La puta es ambas cosas. Pero vaya. En fin, patata. En fin, Portal. En fin, clados. Bien. Tal cual. Bueno, cuéntame. El becario. Yo aquí poniendo una tabla de especificaciones enorme y el becario en plan, sí, la voy a contar yo. Creo que no. No. Creo que no. Vamos a hablar de la Rojali. Especificación. Rojali X. Procesador. Partimos de la base de que ha dicho Rojali. Ali. Íñigo, estamos en junio, mes del orgullo. Alay. Es verdad. Aprende a hablar. Coño. Aprende algo, dinero. Que no, bueno, yo, antes he dicho Ali en los titulares, ¿no? Rojali. Sí, no pasa nada. A ti te lo respeto, a él no. Ya está. Estoy discriminado. Está en este mes, además. Hablas tú de delitos de odio y me discriminas a mí. Sí, Bueno, Audiencia Nacional Intensifáis. En cualquier caso, ya está, habla de esa puta mierda. Supongo que conoceréis. Vamos a dar pasos, déjame ya. Dios. Supongo que conoceréis la Rojali, si no vives bajo una puta piedra, dentro de la generación actual de consolas portátiles. Está la Switch, que ya no es de la actual, pero bueno. Y tenemos la Steam Deck, la Rojali y la Lenovo Legion Go, como digamos las tres que se postulan ahora mismo como las tres consolas portátiles más potentes del mercado. Principalmente la Lenovo Legion Go y la Rojali. Pues Rojali ya se hablaba que iba a sacar su modelo Rojali X, que es el siguiente modelo. Que yo pensaba que traería mejoras de hardware, pero por lo que estamos viendo en el vídeo, no. Lo único que trae es mejorar el rendimiento actual, pero no es mejor en ningún ámbito. Pero si aquí están diciendo more airflow, more... Claro, pero el hardware no mejora. La CPU sigue siendo la misma, el proceso tecnológico de fabricación sigue siendo el mismo, todo es lo mismo. De hecho, te voy a decir las diferencias. Y lo que más podría marcar es que cambiase de APU, que era el Z1 Extreme, el que tiene la Rojali. Sigue siendo el Z1 Extreme. Pero APU ya no sale en los Simpsons, así que... Dios, APU se va de los Simpsons. Puto Dross. Muchas gracias. No puedo. Tú no lo has pillado, Íñigo. No, demasiado que... mayor. Ah, que no era eso. Oh, APU se va de los Simpsons, de Dross. Pues él no lo estaba pillando. En cualquier caso. No, pero es tenemos... que APU ya no sale. ¿Puedo Simpsons? Hablar, por favor? No puedes, porque esto, ese es el chiste. Es un programa coral y en la dinámica del programa está la interrupción, está la interacción. Sí, no para hablar de APU. A ti. No para hablar de que APU se va de los Simpsons. Muchas gracias. Bien. Bueno, en cualquier caso, que tenemos el mismo procesador, la misma APU y la misma pantalla también. O sea, aquí no cambia nada. Sí que es cierto que tenemos el doble de batería. O sea, quiero decir, guay, porque ahora la batería dura más. Gracias. Tenemos 80 vatios hora en vez de 40. Y agárrense a sus putas sillas. 24 gigas de RAM. Lo han hecho los dos a la vez. 24 gigas de RAM LPDDR5X. Se ha visto en el vídeo. Ya, pero bueno. O sea, sí, agárrense a las putas sillas. 24 gigas de RAM, LPDDR5X a 7500 MHz frente a los 16 de LPDDR5 a secas a 6400 de los que hablábamos. Es decir, tenemos misma CPU, sí, pero sí que es cierto que puedo cargar más y más rápido. 7500 MHz es una puta barbaridad. Es una jodida barbaridad. Y esto lo mantiene. El almacenamiento ahora se duplica. Admite un máximo de no medio tera, sino que uno. También de M2 y tal y toda la hostia. Y la conectividad, y esto me ha hecho mucha ilusión, pasa de ser un puerto USB-C, que es Thunderbolt, básicamente. O bueno, no. Antes no era Thunderbolt, miento. Tenía un docker específico Asus, pero si no, no era Thunderbolt. Era para carga, nada más. Y un puerto ROG XG Mobile, que el puerto ROG XG Mobile es para enchufar una gráfica externa, un módulo de gráfica externa para que tire más rápido. Ya. Pues en lugar de tener eso, tenemos dos USB-Cs y uno de ellos es Thunderbolt. Entonces, ahora podemos enchufar un dock con un HDMI para conectar a una pantalla, toda la hostia, y aún así estar cargando la consola a la vez. Me hace mucha ilusión porque efectivamente esto ha sido escuchar a la comunidad y decir, vale, ¿qué queremos?
pues queremos más RAM, queremos más almacenamiento porque nos quedamos cortos, queremos poder enchufar lo que nos salga de los huevos, está bien. El diseño ahora es más ergonómico, sin más, le han cambiado un poco lo que viene siendo el chasis, botones mejorados, joysticks, todo mejorado, la cruceta está mejorada también para mayor precisión, 5 millones de ciclos de durabilidad en lugar de 2, ok. El chasis rediseñado otra vez en negro, ok, antes creo que era blanco, básicamente porque el blanco se llena de mierda y han dicho, tiene sentido, con agarres mejores y tal, no sé si tendrá fibra de carbono esta mierda, quiero pensar que no, pero eso, para que se agarre mejor y tal, pesa 70 gramos más, perdón, que me parece un aumento de peso súper razonable para tener el doble de batería, la verdad. Ahora tiene Zero Gravity Thermal Solution con ventiladores más finos, o sea que es básicamente para que haga menos ruido, sí. Para que haga menos ruido. Para que haga menos ruido, tenga mejor airflow, menos temperatura y sea más potente a la vez. O sea, a eso es a lo que te voy. No han mejorado hardware como tal, pero han hecho pequeños ajustes para que la propia consola como concepto sea mejor. Y no tiene más. O sea, no podemos pedir más. O sea, ¿sabes que si podemos pedir? Que le bajen el precio. Eso sería bastante guay. ¿Cuánto vale? 900 pavos en lanzamiento. Me cago en la madre que me... Estamos hablando de que la Roja Light actual de oferta son 600. ¡Ay, Dios! Estamos hablando de un aumento de un 133% de precio. No, un 150% de precio de aumento. ¿Sabes qué? ¿33? Sí, creo que ha intentado decirlo y se ha chantado, ¿eh? Tenemos un 150% de aumento de precio. Es una barbaridad. Es una puta barbaridad. Entiendo que caerá igualmente porque la Roja Light también sale por 700 y ahora está por 600. Pero... O sea, sí que es cierto que, joder, más batería, más RAM, más todo, pero sí, no me estás cambiando la arquitectura interna. ¿Por qué me vas a cobrar 300 pavos más? Reservas ya disponibles. Envíos a finales de julio empezarán a llegar. Empezarán a salir, mejor dicho, más que a llegar. Ya. Es complicado. Le tengo muchas ganas. Y vamos a haber hablado de esto, de hecho, en el programa anterior. Pero todavía no teníamos las specs oficiales. Había filtraciones. Y yo a lo... ok. Y ahora ya sí que tenemos las specs oficiales. Me gusta mucho. Tiene muy buena pinta. Más que nada porque está al calibre de competir con la Lenovo Legion Go. La Lenovo Legion Go estaba siempre por encima porque tenía los mandos que se quitan y lo puedes usar de ratón y no sé qué. Y tenía dos USB-Cs y tal. Ahora esto compite a nivel de la Legion Go porque además pesa menos y tendrá más batería y no sé qué. Y será más fresca y la hostia. Pero... 900 pavos. Sí que es cierto que a fin de cuentas estás comprando literalmente una torre. O sea, quiero decir, estás comprando una torre a tamaño de consola. Pero estás comprando una torre. Pero sí que noto cada vez, o sea... Me parece más frecuente, o sea, cada vez hablamos con más frecuencia del dinero. O sea, esto es. Sí, porque está en un aumento bastante. Por eso digo, duro. O sea, que sí, que estamos viendo aquí los specs y es, oye, espectacular. O sea, yo entiendo que las cosas tengan que subir. Yo entiendo que las cosas tengan que subir de precio. Inflación, lo capto, pero no tanto. Pero, o sea, estás sacando un modelo más nuevo. Es que lo que se hacía antes, el problema es que hemos perdido la dinámica de antes. Antes lo que se hacía era, tú tienes una consola a un precio y cuando sale la siguiente consola, la anterior la rebajas. Y esa la pones al precio en el que estaba la otra. Claro. Ahora lo que se hace es cuando sacas una nueva consola, la anterior la dejas donde está y esta la aumentas el precio. No me parece adecuado. O sea, estamos hablando ya de una industria en la que ha subido tantísimo el precio de todo. La 4090 cuesta 2.000 pavos de lanzamiento. Aquí en España al menos una 40... O sea, luego las encuentras de oferta y lo que tú quieras. Pero de lanzamiento eran y son 2.000 pavos. ¿Quién me estás hablando de que la 5090 con inflación va a costar 3.000? ¿Quién cojones se va a comprar una gráfica? Yo desde luego no. Tú desde luego no. Luego no. Yo porque se voy tirando todo con este portátil. O sea, te quiero decir, salvando de todo, es absurdo. O sea, en este caso, pues si la anterior consola está a 600, sacas la ROG a la I... Esta, la X, pues la anterior, ¿a cuándo salió? A 700. Pues la sacas a 700. Y ya está. No, es que no cubrimos costes. 750. Es que no te admito más. O sea, se supone que la Nintendo Switch 2 va a salir a 350. La Switch 1 salió a 300. En un periodo de literalmente 8 años, aumentar 50 euros de precio de consola me parece más que razonable. Y más cuando su precio de lanzamiento son 300 y no 500. Pero es que yo te recuerdo que la Play 4 salió a 350 euros. Y ya era bastante. Y ya era bastante. Ya era bastante. La Play 5 ha salido a 550. Ha salido a 500 y han dicho, no cubrimos costes, más 50. Ha salido con packs como concepto, pero cuando has podido comprar la Play 5 sola, estaba a 550 euros. ¿Qué haces sacando una cosa a 550 euros? Es una locura. Ah, ya, bueno, pero las VR2 cuestan 650. Toma, 1.100 euros por una consola con sus gafas. ¿Qué me estás contando? Que yo me puedo montar una torre más que decente, torre más que decente ahora mismo por 650 pavos, comprarme unas MetaQuest 2 de 300 y por 950 euros, que son 250 menos de lo que me estás vendiendo tú, tengo esta con las gafas son inalámbricas, tengo mayor repertorio de juegos, tengo Steam como concepto. Hostia, ya vale. Esto es una conspiración. Conclusión, nos echan haciendo los ordenadores. Me gustan las... Es que esa es la movida, que a mí me gustan mucho las consolas. Es un formato muy cómodo. Tengo mi Switch, me encanta mi puta Switch. Tengo una DS ahora, me encanta mi puta DS. Me encantan las consolas portátiles y las consolas como concepto. Por lo mismo que decimos siempre, lo llevo repitiendo toda la puta temporada. Que si tú quieres que tu juego salga en la consola, lo tiene que correr la consola. Entonces no puedes venir a decirme, cómprate una torre más potente. ¿Por qué? Porque el hardware es el que hay.
Pero ya, hostia, si me estás sacando del mercado de consolas porque cada vez las consolas son más puto caras, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Puedes irte al PC. Puedes irte al PC. Y ahí es cuando empiezas a emular, ahí es cuando empiezas a emular y ahí es cuando Nintendo te chapa todo el juego. Ya vale. O sea, es que no tiene sentido además. Lo bueno es que ahora estamos cerrando ya el concepto de exclusivos, pero es que antes además irse al PC implicaba ¿quieres jugar un Gran Turismo? No. Claro. ¿Quieres jugar un Forza Horizon? No. ¿Quieres jugar un Call of Duty? No. Estabas limitadísimo. Ahora por suerte se están abriendo esto porque fue cuando salió PlayStation a decir nuestros exclusivos van a seguir siendo exclusivos. Y 8 meses más tarde dijo, bueno, a lo mejor no. Bueno, a lo mejor era no porque coña, nos comen la puta tostada. O sea, era broma, gente. Pero 600 euros más. Es bueno, que me duele muchísimo. O sea, me encanta la Rojala y de hecho es mi consola portátil actualmente favorita con diferencia. Y no la he jugado, ¿eh? O sea, no la tengo. Pero no tengo ni la no lo llegó, pero si tuviese que elegir una, elegiría la roja Lite y que salga la X y que me digas tiene más RAM, brutal, tiene un Thunderbolt, brutal, tiene el doble batería, porque la batería de las cosas portátiles potentes y que es cierto que dura muy poco. La Novo Legion Go le dura la batería una puta hora, una, joder, una hora, que está usando un trasto que se mete a 85 grados. O sea, la batería que tienes la que es y da para lo que da. Es un portátil gaming en una puta consola, es para lo que da. En los portátiles gaming, de hecho, si tú lo juegas estando en batería, se te limitan los frames. Claro, aquí no, porque ya es portátil como concepto. Claro. Y tienes 120 Hz de pantalla. Pues da hasta donde da. Entonces, claro, decir, joder, tengo el doble de batería, tengo más RAM, tengo la hostia, puedo meterle más almacenamiento, es todo mejor. Pero manténme el precio, cabrón. No me digas que esto me va a costar 900 euros. No tengo 900 euros para pagar por una consola portátil. Y la gente que se ha comprado una Rojala hace un año y medio, que es cuando salió, tampoco los va a tener. Ya. No me parece lógico. No me parece lógico. Y me encanta la consola, repito, pero no me parece lógico. Así que nos vamos a quedar con eso. En fin, ROG como concepto. Vamos a darle paso ahora, para ir cerrando ya el programa, a Sergio, que nos va a hablar de sus placas, ¿no, Íñigo? Nos va a traer sus placas y sus cosas. Aquí hay hardware. Me ha dicho que hay una placa. ¿Qué placa? No tengo ni puta idea. Pero no os preocupéis, porque nos lo va a contar él. Continuamos en Gaming Room y vamos a hablar ahora, como no, con uno de nuestros colaboradores favoritos, como siempre, Íñigo. Bueno, a ver, los dos son realmente los dos son maravillosos. Nuestros colaboradores favoritos. Por eso digo uno de los. Porque solo tenemos dos también. Bueno, a ver, luego tenemos colaboradores de Gaming Room, pero de secciones tenemos dos. Los colaboradores principales y los satélite. ¿Satélite? ¿De dónde sacas tú que sean colaboradores de satélite? ¿Cómo funciona eso? No, yo estaba haciendo dos categorías, tú luego pones a los que sea donde sea. Sergio, muy bueno. Buenas tardes. Hola Gaiska, hola Íñigo, ¿qué tal estás? Sergio cada vez que viene se tiene que quedar con cara de estos, ¿de qué están hablando? O sea, ¿qué es esto? ¿En qué circo me he metido? Literal. No, correcto. ¿En qué circo me he metido? No, está bien. Le vienen para cambiar un poco de aire también. Va a ser peor cuando te enseñe lo que he traído hoy. ¿Tú crees? Puede ser. Mira cómo le das paso. Es buena fumada. Es buena fumada. Es que, sí. Contexto, esta gente ya lo ha mirado antes justo de empezar la sección, ya ha mirado qué era lo que tenían. Pues eso me enseñaba a Íñigo básicamente, que era lo que tenía para enseñarme. Pero yo no, porque yo no quiero saber nada, yo quiero verlo con vosotros en directo. Así que Sergio, sorpréndeme, ¿qué has traído hoy? Mira, no sé si tú habrás conocido los salones recreativos, igual te suena de fotografía más que de... Una recreativa, yo he tocado recreativas. Me encantan las recreativas. ¿Y te suena que hay una cosa que se llama Neo Geo? Sí, claro. Que eso al final era un concepto, que era una especie de consola. Bueno, lo mismo hicieron para casa que para los arcades, ¿no? Sí. Era un hardware normal, digamos, o común. Y luego cada juego pues era como un cartucho en la versión de consola. Uh-huh. Y en los arcades se hicieron unos cartuchos diferentes. Uh-huh. Bueno, pues esta fiebre de hacer un hardware, que al final suele ser lo más complicado, y hacer cambios de cartuchos, pues se popularizó entre más fabricantes. Aparte de los que hicieron la Neo Geo, SNK. Uh-huh. Capcom también tuvo su intento de videoconsola, que incluso llegó a ser una especie de videoconsola en el mercado japonés, la llamada CPS Changer. Y Konami, la gran compañía de los Castlevania, entre otras cosas. Uh-huh. Intentó también y... Aquí momento de incertidumbre. ¿Qué cojones es eso? Tenemos aquí la consola de Konami. La consola de Konami. Entonces, esto es una placa de arcade que tiene dos pisos. Y entonces la parte de abajo era la parte, digamos, común, y la parte de arriba eran los juegos. Y entonces luego tenía aquí una tarjeta para, digamos, conectar la parte de abajo con la de arriba. Y esto es, digamos que es, así a nivel vasto, una consola.
Sergio se ha tomado muy en serio el concepto hagáis que le gusta el hardware. ¿Qué cojones? Sí quiero. Toma, toma. Sí quiero. Vale, una pregunta. Mientras Gaiska está a sus cosas y mira la consola, ¿de dónde has sacado tú esto? ¿Por qué lo tienes en tu poder? ¿Qué ha pasado aquí? Pues tiene historia, fíjate. Yo cuando era chaval, ¿no? Cuando contaba con apenas 13, 14 años, había un bar de Ledesma, que también vengo un poco a presentaros ese juego, un juego de fútbol que en aquel momento pues había sido el Mundial de Estados Unidos, sí. y había un juego que se llamaba Soccer Superstars, sí. que aunque era un juego en 2D, el desarrollo era como 3D, era una especie de, no sé cómo llamarlo, como si fuera un juego de coches, un autorun o así, que son al final los sprites escalados y todo eso, bueno, pues era un juego así muy espectacular. Y durante años, yo sabía que había jugado un juego de fútbol en un bar de Ledesma, pero no sabía ni qué juego era ni nada. Y entonces, ¿cuál era la razón de no saber qué juego era? Pues ese juego tardó bastante, hasta 2016 o 2017, que no fueron capaces de emularlo. Ajá. Porque los demás me tenían que emular toda esa circuitería. Sí, sí. ¿Esto de cuándo es? El juego ese es del año 95. La placa de abajo es del 94. Cada uno de estos, los que están... me estoy alejando mucho el micro. Cada uno de estos chipecitos de aquí... ¿Son juegos? No. No, pueden ser memorias, chips de audio, vídeo... Toda la placa es un juego. Toda la placa es un único juego. Entonces ahí tienes integrado la memoria que tendrá los datos del juego. Es que tiene juego, demasiados y tal, chips. Y luego los chips auxiliares que hagan falta para... Ya de ejecución para ejecutarlo. Y toda la hostia gráfica, CPU... O sonido, hostia, porque había veces que con esas placas, corríjame si me equivoco, Sergio, eran capaces de mejorar un poco el sonido. Pues el sonido que se hacía, yo sobre todo tengo el sonido metido en la cabeza, el sonido que se hacía en un momento en 8 bits podían pasarlo a 16, cosas de esas, pues se podía hacer con esas placas auxiliares. Aquí hay muchas mierdas. Sí, no, es como... Dios, llevo analizándolo media hora y me queda toda la placa todavía. Es como un ordenador entero, tal cual. Literal. Entonces, tú sabías que habías jugado a un juego de fútbol en un bar de Ledesma. La sección de hoy la hace Íñigo. Pero no sabía qué juego era. Y nadie de mi cuadrilla se acordaba, porque teníamos 13, 14 años cuando aquello. Entonces, nosotros era el juego... Además, esta máquina eran dos máquinas enfrentadas. Sí. Entonces, tú jugabas, digamos, uno en una pantalla y otro en la otra. Uh-huh. Y el juego se veía desde atrás. La verdad que el juego es bastante, bastante espectacular para la época. ¿Y cómo llegaste a tener la placa? Pues llegó una cosa llamada pandemia... Sí, y entonces, esa maravillosa palabra. Pues yo hasta entonces, bueno, sí había tenido una Neo Geo, pero no la versión, digamos, de recreativas, pero nunca había tenido una placa original. Uh-huh. Y entonces un día pues me dio por buscar una placa y la vendía a un italiano. Uh-huh. Y dije, joder, pues es que porque el juego ese lo tengo idealizado. Claro. Y luego es que, ¿sabes qué pasa? Que en casa, como tengo también una máquina recreativa, sí, pues puedo pinchar el juego. ¡Qué guay! Tal cual... ¿Puedes pinchar la placa? Sí, sí. Tal ¡ni cual... de coña puedes pinchar la placa, tal cual! Sí, sí, sí. Sí, sí, tiene el hardware para poder de conectar... Hecho, luego me llamáis friki a mí. Hombre, es que todas estas placas, aunque tengan, digamos, diferentes chips y todo eso, la clave está en un conector que tienes aquí abajo. El otro, sí. Este peine. Enseñarlo sí, un lo poco. Que parece como un conector de PC de toda la vida. Sí, como entonces, un expansion. Eso era, digamos, un conector común, de tal forma que tú tenías estoy ya el mueble... Estoy pinchando un poco, au. Y entonces eso, nada, lo conectabas como si fuera pues un cartucho, lo conectabas a tu máquina recreativa y ya tenías todo. Claro, y así podían hacer cambios de juego más rápidos, ¿no? Sí, 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 claro, porque era lo... Vamos, si no, un pobre señor que estaba ahí en la sala de máquinas, pues bastante trabajo tenía con sus cosas. O sea, cosas. Que realmente, y esto es para la gente que no hemos vivido la época de las recreativas, realmente cuando tú tenías diferentes máquinas de las grandes, quiero decir, recreativas grandes, y veías que tenías muchas, y cada una que digamos con su estética, pues esta es roja porque es del Street Fighter, de no sé cuál, tiene una cosa y tal, eso, tú podías cambiar una por otra, o sea, era falso que cada una fuese única. La estética era algo... que igual más adelante sí que se llevaba, pero en aquella época, a finales de los 80, principios de los 90, la gente compraba máquinas, digamos, genéricas. Para meterla y, para... Y claro, luego así pasaba, que a veces era una máquina genérica que tenía 3 botones y de repente metían un Street Fighter que necesitaba 6, entonces te echaba los 5 duros y realmente te faltaba, pues no sé, el puño fuerte, la patada fuerte... Ya. Y entonces, bueno, pero era la forma, digamos, que los fabricantes de máquinas arcade pues tenían a la hora de meterlo en los muebles. ¿Te salió muy cara esta? No, ¿cuánto crees? Ya... Es que la movida está en esto tiene... No sé, ¿cuándo lo compraste? 2020. La pandemia fue. La movida es que esto tiene muchos chips, o sea, quiero decir, eso, vale, siendo algo retro y tal, pues puede que te saliese más barato, pero es que en su momento esto tiene que ser
muy caro, porque tiene mucha hostia. Pues claro, además, yo creo que en los años 90, la verdad que nunca he mirado el precio, pero sí que el sistema como tal, siendo toda la placa, porque al final, tú ves que esto llegaron a tener hasta, creo que 8 juegos, o aquí tengo aquí la lista. Es que intentando identificar lo que es cada cosa, pero es que tiene demasiados putos chips. Sí, estoy sí. viendo que hay algunos chips que tienen puesto megahercios, de por hecho que a eso ya sí que serán de procesamiento y tal, sí. efectivamente, pero no necesariamente sí. tienen que ser todos centrales, pueden ser de gráficos. Sí, en general creo recordar que esta placa llevaba un Motorola 68000, que es un micro muy, muy común en ese aspecto, porque lo tuvieron la Amiga, la Neo Geo, el Apple, los Macintosh también uh-huh. tuvieron ese procesador. Pues tendrá que ser. Entonces, no lo sé, la verdad. Habría que mirarlo bien. Sí. Pero vamos, entonces Konami pues intentó sacar juegos, al igual que Neo Geo. Uh-huh. Apenas ya tengo que fueron como 10, 12. Y quizá pues el más común así para la gente que haya jugado a juegos antiguos, quizás sea Run and Gun 2, que era un juego de baloncesto que se ve desde atrás, muy chulo. Y luego uh-huh. también juegos de la saga Parodius, entre otros. Ese ya no me Pero sabe. Yo tengo que es una cosa muy... Es una placa rara. Rara, de hecho todavía no está... Está mal emulada, creo, todavía no está del todo bien. Pero Sergio la tiene. Sergio la tiene. Pues por eso la compré también, porque no estaba bien emulada. Claro. La pregunta del precio es buena, porque además, a pesar de que hubo un momento en el que hubo muchísimos salones recreativos y era relativamente común, tampoco es que sea como un ordenador que se hacen millones de piezas, esto serían unos cuantos miles, pero no muchos miles. O sea, tú piensas el coste que tiene que tener hacer una placa con toda esta mierda. Sí, no, y que además cuantas menos placas. Os recomiendo hagas, que veáis el vídeo de esto. O sea, por favor, sí. id a YouTube a ver el vídeo porque da miedo. Cuantas menos placas hagas, más caro sale. Porque sí. al final es un coste de diseño, de prototipado. Y además, esta placa en principio es la placa que se hizo en Japón y ya está. No, no es como a veces las consolas que había versiones. Made in Japan, que te marca arriba, efectivamente. O sea, es lo que hay y ya está. Sí, y ya te digo, a ver. Costar, en 2020 me costó solo 30 euros. Ah, mira. 30 pavos. Y ya te digo, como el juego lo tenía idolatrado y podía, digamos, ejecutarlo, pues vamos. Otro nivel. Me pareció, ya te digo, el juego es bastante... A mí me gustaba mucho, muy espectacular y ya te digo, te he guardado muy buen recuerdo de enfrentarme a los amigos. Cuando has mencionado lo de tener el juego idolatrado y tal y poder jugarlo y tras mucho tiempo, me has recordado a la Retro Euskal del año pasado, cuando yo me puse a jugar al Call of Duty 1 en no sé qué máquina era aquella. Creo que era un Pentium 3. Creo que era un Pentium como concepto. ¿Cuál? No me acuerdo, pero creo sí. que era un Pentium como concepto. Qué bonito. Sí, al final todos estos juegos que digamos te tocan cuando eres chaval, pues uh-huh. luego te das el recuerdo y mira, afortunadamente pues se pueden conseguir. Y la placa en sí es una gran desconocida. Joder. Yo creo que, o sea, a la gente le suena eso, pero como tal los juegos no son muy comunes y ya te digo, yo creo que placas de estas... Siendo un juego del 95 además, pues menos. Sí, a ver, luego lo malo que... Digamos que salió en una época en la que para hacer juegos 2D estaba muy bien la placa, uh-huh. pero claro, ya en el 95 entró la Play 1, la gente ya el 2D lo veía como algo obsoleto, lo ya. bueno era el 3D y entonces pues se quedó un poco en tierra de nadie, porque yo creo que el último juego creo que es del 96. O sea, salió en el 94, en el 95 es cuando más juegos hubo, ya. y en el 96 salieron algunos y... Con la Play 1 es cuando sale Gran Turismo, no ya, sé qué... Claro, y entonces ya, bueno, y aparte ya se hagan los salones recreativos, pues es que era otro nivel, ¿no? Sí. Me sigue dando más o pena que cerrasen, o sea, yo he nacido en la época equivocada. Bueno, al final... viendo, por cierto, el juego, porque las imágenes que estamos viendo creo que son de... Sí, se han emulado. Lo he buscado un poco ahí, pero bueno, creo que son de este juego. Sí, yo no sé cómo jugabas bien a esto, porque me está mareando. Digo, ¿tú has jugado alguna vez a los Mario Kart antiguos, en plan muy antiguos, en una tele de tubo en la que va a líneas? No puedes jugar más de media hora. Te quedas ciego. No. Yo he jugado muchas horas al Mario Kart 64 con un éxito bastante... bastante reseñable, pero a mí lo que me está mareando de esto ¿sí? es que, claro, al intentar emular el 3D, hay unos movimientos de cámara intentando que la sí. bola quede. A mí me cuadran bastante. También siento que yo he jugado mucho 2.5. De todas formas, ahí lo que yo creo que estamos viendo, además, no iba como más fluido en el juego. Y luego, sí. sobre todo, era la jugabilidad, porque digamos que subías la banda y entonces ya los centros que iban al área era como muy, muy gratificante el ejecutarlos. Uh-huh. Y era para jugar a dobles, no es. Ahí, por ejemplo, se ve que está roto el gráfico de atrás. Sí. Entonces tiene sus pegas. Y ya te digo, o sea, lo tenía idolatrado. Y ya te digo, pregunté a gente en su día y no.
la gente no se acordaba qué juego era. Y entonces cuando ya esto apareció, que había una más o menos emulación de esto, mirando los juegos dije, hombre, el juego que había jugado de chaval. Te vino ahí el recuerdo. Sí, me vino ahí Flash. De hecho, lo jugué junto en el emulador y bueno, iba como iba. Pero claro, nada que ver con la placa original. En su momento, en esta época, ¿había vista isométrica? ¿Había ya juegos de vista isométrica? Había salido el FIFA el año anterior. Es que yo creo que es la manera más sencilla de intentar hacer un falso 3D. Siempre estamos con el falso 3D, el 2.5, el toda la hostia. Yo creo que la manera fácil de hacer un falso 3D, un 2.5, es hacer un vista isométrica. Porque ahí es cuando puedes, por diferentes vistas, hacer como que estás subiendo, pero en verdad no. En verdad es arriba, izquierda, derecha. Ya ves que el juego en sí sí que estaba pensado para que fuera 3D de palo, ¿no? Digamos, porque tenía scaling de los sprites y rotaciones, que al final las rotaciones también eran de mentira. Pero vamos, pero todo esto, claro, ahora si la ves, pues habrá mucha gente que diga que en sí es un hardware estupendo, porque para hacer juegos 2D era increíble. Pero claro, el juego 2D, digamos que la moda ha vuelto igual a resurgir un poco con el tema de los indies. Que hay muchos juegos 2D, pixel art y todo eso, que ahora digamos que la gente no lo ve como obsoleto. También es cierto que hemos pasado mucho de, mira, juegos, pues los juegos retro con su 2D y tal, y actualizando tecnología y para arriba y para abajo. Hasta el punto en el que hemos visto que los AAA están saliendo como el culo porque no saben optimizar juegos. Y estamos volviendo a, hola, queremos juegos que no pesen y que no exijan, gracias. Ya. Y eso es volver a lo indie. Es verdad. Nada, y esta es la Konami GX. Flipándome a yo, me encanta. Mira cómo lo conoce Sergio. Me trae una de cal, una de arena, una de hardware, una de software, tal cual. Ahí está. Pues Sergio, vamos a terminar con que nos hables de tu libro. Efectivamente. De mi libro, que de momento está cerrado, pero igual lo reabrimos en verano. La hora de retronar. Y yo creo que vamos a volver. Y yo espero que sea antes de finales de este mes. Y esperemos que volver a lo que hacíamos antes, con entrevistas y muy centrados en el retro. Un poco hermanados con Game Mirror en ese sentido, pero ahí está, vosotros estáis más en eso, en el actual, y nosotros estamos más ahí anclados en el pasado. No, pero es eso, nos viene muy bien, es que siempre digo lo mismo, nos viene muy bien tener secciones de este tipo, porque así tenemos también nuestro contenido actual, pero lo llevamos con secciones de retro, lo llevamos con secciones de libro, que son salir un poco de nuestro estándar. Y joder, me gusta, las frases como son, me gusta, porque es más contenido y más diverso y más variado. Así que gracias, Sergio, De nada, Gaiska, gracias por dejarme venir aquí a contar esto. Nos vemos dentro de un mes. Pues sí, hasta el próximo. Hasta la próxima. Hasta luego. Gaiska no se ha enterado de que este programa está a punto de terminar. Gaiska está a su super puta bola, porque es domingo, es el primer domingo en el que mañana no tienen que preocuparse, que tenga que estudiar, ni que tenga que ir a clase, ni que tenga que hacer hostias. ¡Sí! Estoy seguro de que ahora podemos acabar los guiones de Gaming Room mucho más rápido. ¡Seguro que sí! Claro, sí. ¡Seguro que sí! Sí, 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 sí. ¿Qué? Gaiska, ¿qué? ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué? No sé, despide este programa o algo, yo que sé, haz algo. Tengo ese ceño, que llevo hablando mucho rato, gracias. Ya. Bueno, digamos que queda poco para el final de temporada. Yo me voy. Es verdad, eso no se había dicho. No, ¿verdad? ¿Quién lo habría llegado a imaginar? Metadata necesaria. Íñigo, son datos necesarios, sí, de verdad, sí, por favor. Sí. Programa 88, nos cerramos el programa 88. No, fuera coñas, queda poco, queda muy poquito. Sí. Queda muy, muy poquito. Y con esto ya cerramos, es que estamos ya en junio. Sí. Y esto termina en junio. Termina, de hecho, con junio. Sí. Así que ganitas, la verdad. ¿Qué quieres que vaya haciendo ya la otra? Ah, vale, perdón, ¿eh? Más noticias, eventos, curiosidades y entrevistas Estaba subiendo ya. Despedir a la gente y la movida y... No sé por saco, da igual. No, o sea, se me va totalmente la plata. Hemos hecho un programa hace 2 semanas. ¿Me acuerdo del formato hace 2 semanas? ¡No! Yo es que de verdad. Yo he terminado mi curso y se me ha ido la mente a blanco totalmente. O sea, ha desaparecido, pero lo más bajo. Vamos a dar la gracia. Muy poco me pagan para eso. Eso es verdad, pero también te digo otra cosa. Bueno, a mí también. Eso también es verdad. Pero también te digo que a ver, o sea, estás a un strike de la destitución, ¿eh? Estoy a un strike de la destitución. Tú eres consciente de que me destituyes y no haces tu gaming room ni por el forro de los cojones. No, la verdad que no. Correcto. Pero, así que no me puedes destituir. Pero la destitución es temporal. O sea, ah. Te retiro del programa. Me retiras. Me vas a retirar del programa. No te preocupes, me vas a retirar del programa desde el 30 de junio.
¿vale? El 30 de junio me retiraste el programa. Ajá. Y me retomas el programa el, no sé, 15 de septiembre, cuando empecemos. Perfecto, muy bien. A mí me parece una maravilla idea. Descripción temporal, ya está. Íñigo descansa, está feliz, está contento, está tranquilo. Sí, sí. Salvo que se me ocurra alguna forma de verano. Que os pones a despedir este programa. Oye, déjame a mí hacer mi puto programa, Íñigo, de verdad, coño. Pues ahora no te agradezco que hayas hecho el técnico sonido, Íñigo. Vale, gracias. Venga, hasta luego. Gracias, pero Íñigo. No me agradezcas. Es que es tontísimo este chaval, o sea, es que no puedo. Miquel, gracias por abrirnos la puerta y darse comer y esas cosas. Es que ya ni siquiera es que Miquel sea producción, es que es el que nos abre la puerta, es de coña, pobre Miquel. Bien, pobre Miquel. Es un arduo trabajo, ¿eh? No cualquiera puede hacerlo. Necesitas meter la llave en su... Efectivamente, a veces ni eso. Y digo mucho dice de destituirme y de que soy tontísimo y así, que pero se descojona vivo conmigo. Sí. O sea, ¿qué harías tú sin mí, Íñigo, verdad? Gaming Room no, desde luego. ¿Quién sabe? No, yo, Becario, yo no sé. Sí, gracias por marcarte una hora en bus para... Bueno. No, mira. Me viene bien. Ahora en bus es que ahora le viene ahora. Mejor, tío. La hora en bus me viene ahora, hora y media. Ah, super guay. Tengo unas ganas. El Baldur's Gate 3 en el portal. Verás tú. Sí. Oh, lo he instalado. No me digas. A ver, también es lo que necesitarías en chulo. Helldivers, igual puedo. No me digas eso. Pues quiero jugar a Helldivers. Es que necesito jugar a Helldivers. Necesito jugar a Helldivers, pero es que no tengo ni tiempo para jugarlo ni dinero para pagarlos, de coña. Pues mira, ahí tengo. Y la serie de Fallout, que tengo que terminar. Ah, la serie de Fallout, nos la hemos visto. Iba a decir, me la he visto. Nos la hemos visto. Eso es cierto. De hecho, efectivamente. Es maravilloso. La recomendaste tú. Tienes que verla. Pero bueno, no tenemos que hacer análisis en la siguiente temporada. Tenemos que hacer análisis. Vale. Bueno, si has terminado para esta, pero si no, para la siguiente. Cuando llegue. Ya veremos. Efectivamente. Sergio, también gracias por traernos, lógicamente, su placa. Es que me encanta porque mi cara durante el vídeo ha sido una maravilla. Bueno, durante la presentación que ha hecho Sergio, ha sido una maravilla porque tú me estabas viendo a Sergio en plan, sí, mira, porque la placa. Y me veías a mí así. Es una muy buena placa. Es que podría literalmente ser la miniatura del vídeo, es de coña. Es de coña. No creerás lo que pasó. Sustituimos el micrófono por otra cosa y bueno. No, pero le pones censura encima. No me lo puedo creer. Ha vuelto a hacer. No te lo puedes creer. Es Íñigo y no te lo puedes creer, de verdad. Te falta calle, Becario. Te faltan años. Me tenés encerrado yo, creo. Yo llevo 5 ya aquí con este. Te faltan años. Pues nos quedamos con eso ahora sí. Programa 88, final de programa 88. Con toda la calma, con la música abajo. Salvo que vuelva a subir, se va a quedar aquí abajo, Íñigo. O sea, me la suda lo más vasto. Esto vuelve a subir. ¿Estás seguro de que vuelve? ¿Por qué siempre tenemos que hacer el gilipollas? O sea, llevamos tres temporadas con esta sintonía desde que la cambiamos porque YouTube nos metía strikes. Ya vale. ¿Te has visto los últimos 5 minutos? O sea, ¿tú qué te crees? ¿Qué es esto? No, esto baja, de hecho, esto no sube. Esto baja. Espera. Sí, ahora va para abajo. Esto es como las cripto, esto siempre vuelve a subir. Esto siempre vuelve a subir, chavales. Confía. Euskadi Digital no provee consejo financiero. Euskadi Digital no incita a la compra de criptomonedas. No me hagáis ni puto caso, por favor. Repítelo con más énfasis. Mi puto caso. Bien, gracias. Eso me gusta. Como no, lo que comentábamos antes y repetimos. Más noticias, eventos, ahora vengo muy early. Curiosidades y entrevistas dentro de muy poco. Os queremos un huevo, un saludo, nos vemos.